decisión de tener o de haber hecho o no haber hecho una licitación fue de la AUF. La AUF podía haber hecho una compra directa. Las voces del fútbol, donde se expresan los protagonistas del deporte más famoso del mundo. Yo no descarto, y que quede hoy patentizado, yo no descarto una intervención de la FIFA, producto de lo que está pasando aquí en nuestro país. Las voces del fútbol. El fútbol uruguayo tiene que tener inexorablemente la capacidad de poder decidir, pero lo que más le conviene, no lo que le conviene a otros. Entiéndase bien, sin condicionamientos de ningún tipo. Así debe decidir el futuro uruguayo. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Señoras y señores, así es el fútbol. Así es Julio Ríos, el nivel más alto. Julio Ríos, el relator con imagen. Con imagen. Para todo el mundo, ellos aquí están. Para todo el mundo. Pues X40 y también YouTube. La voz del fútbol. Ellos aquí están para todo el mundo. Por X40 y también YouTube, la puse del fútbol. El ayer y el hoy y lo que vendrá está bien latente. En la información junto a la opinión hacia los oyentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Las Voces del Fútbol. Hasta las 15 estaremos con ustedes aquí a través de nuestro canal de YouTube, como lo hacemos habitualmente. Agradecerles a todos, suscríbete a nuestro canal y seguí acompañándonos con la cantidad de contenidos que tenemos habitualmente. Una jornada bastante particular, está precioso el Montevideo y en partes, sí, en muchas partes de nuestro país, en esta semana tan particular de turismo, como lo quiera llamar usted, santa, ciclista, lo que sea, de la Vuelta Ciclista. Estamos acá en la previa clásico, con muchas intenciones de equipo. La gente quiere saber cómo va a jugar Nacional, cómo va a jugar Peñarol. Decir que en la jornada de ayer Progreso ganó, en una campaña de Progreso realmente brillante hasta el momento. Va a ser difícil sostener esto durante el campeonato, pero hasta el momento lo está haciendo de forma notable. Ganó 4-2 al equipo de Rampla, con dos goles de Franco López, que viene siendo figura trascendente, que lo mostró frente a Nacional. 5 goles en 5 partidos. Ahí está Franco López, el ex delantero que surgió en Cerro. El 4-2 y el equipo de Progreso, que se coloca segundo en la tabla, queda con 13 puntos. Arriba estaba Peñarol con 15, pero de todas maneras la campaña que hace es realmente notable. Ayer volvió a ser Progreso como viene siendo Progreso, del punto de vista de lo que quiero decir. Contra Nacional se cerró, hizo un partido táctico que fue muy efectivo para sus intereses, pero ayer volvió a recibir dos goles en el ida y vuelta ese que origina Progreso, de que levanta partidos, en este caso originando el 4-2, pero una campaña notable. Recién hablaba con el presidente de la institución, lo saludaba, Javier Alberro, al respecto de lo que viene haciendo. Después veremos en el transcurso del torneo qué va a pasar con este equipo de Progreso, que no tiene, y lo hemos hablado hasta con el técnico mismo, Canovio, grandes figuras, pero sí es un equipo que desde el punto de vista colectivo maneja, tácticamente se maneja muy bien, que sabe atacar mucho, que llega, que origina jugadas de gol y que las concreta. Muchas veces hablamos de los grandes cuando dice originan situaciones de gol y no las concretan. Bueno, en este caso Progreso las concreta, pero también pasa lo otro, ¿no? Queda en espacio vacío en el fondo y de repente recibe goles como hizo en la jornada de ayer el equipo de Rampla. Pero también hay que tener en cuenta que ya le ha ganado a 3 o 4, si contás a Cerro también, de los equipos que pelean el descenso. Exacto. Entonces, si vos mirás, empató 0-0 con Nacional, pero le ganó al resto de los equipos que juegan con el descenso. Le ganó a Miramar, le ganó ayer a Rampla, le ganó a Cerro 3-2 y después tenés que le ganó a Racing también 4-3. 14 goles a favor y 9 en contra. Esa es la diferencia que hay en este campeonato. Pero la verdad que inesperado esto,
por lo menos para nosotros quienes estamos dentro del fútbol, pero no tan cerca del equipo de Progreso, en lo que está logrando hasta el momento. Decir de qué, de los técnicos de los equipos grandes, ayer escuchamos la palabra de Recoba y también de Diego Aguirre, les cuento que más adelante estaremos con nuestro compañero Julio Ríos intercambiando todo lo que puede pasar, porque son horas previas y de mucha expectativa. Este clásico es muy, pero muy importante. Algunos podrán decir, es el comienzo del año, pero es muy importante, por ejemplo, para Chino Recoba. Es absolutamente importante desde el punto de vista de consolidar algo que intenta hacer el Chino, que todavía no sabemos qué, no sabemos qué, si es línea de 3, línea de 4, con punteros por afuera, sin punteros, con 12 delanteros, pero él está trabajando y seguramente estará buscando su fórmula y sus rendimientos también. ¿Y qué pasa con Diego Aguirre? Porque lo primero que se le viene uno a la cabeza es, si pierde Recoba, se le viene el mundo abajo. Más allá de que tiene instancias de Copa Libertadores de forma inmediata, y algunos podrán decir, ¿será para sacarlo a Chino? Eso es discutible, y lo vamos a hacer con los compañeros y también con Julio, que ya lo hemos hecho en alguna instancia, pero hay mucha presión en torno a este momento de Nacional, y debo decir, no es menor la presión que tiene Peñarol. No es menor. Ayer lo decíamos, Peñarol viene de perder dos clásicos. Y para Diego Aguirre, si pierde de local, con 45.000 personas, con todo el estadio a favor, en su cancha, tampoco es fácil. Más allá de que el técnico le ha ido bien en el torneo, que está estabilizado, se puede decir, desde el punto de vista futbolístico, con buenos momentos y con buenos jugadores y rendimientos, pero perder sería también para nada agradable. Y no digo que yo creo que si pierde Recoba siente más que Aguirre. Aguirre todavía no salió a la palestra internacional, pero es parte de lo que vamos a analizar en la jornada de hoy y mañana, que vamos a tener. Les recuerdo que mañana, Viernes Santo, vamos a estar en vivo y en directo con ustedes, como lo hacemos siempre. Vamos a hacer la previa. Los Viernes Santo a veces no estamos, es cierto, algún año no hemos estado, pero este es muy especial. Así lo determinó el Ministerio del Interior. A las 4 de la tarde, nosotros de 1 a 3 estaremos con la previa, con las opiniones de todos los compañeros, incluido, obviamente, como decía Julio Ríos. Bueno, vamos a Nacional. ¿Qué pasa con Nacional? Lo último que viene pasando, los técnicos se están mareando un poco, ¿no? Sí, bueno, Nacional lo que ha trabajado, la base es la misma de lo que hablábamos ayer. A ver, Mejía no entrena con el equipo titular, pero seguramente sea titular, o es quien tiene al menos más chances en este momento. Se lo va a esperar hasta último momento, pero se confía en Nacional en que Mejía va a ser el arquero titular. Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez, esos cuatro están fijos en la línea del fondo. Ginela, Lucas Sanabria, Mauricio Pereira, esos tres están fijos también. La duda es Jeremía Recoba, que ha entrenado sí con los titulares, pero también ha entrado Antonio Galeano en su lugar. Entonces ahí es donde genera un poco más la duda, y que puede llegar a ser Galeano el que juegue. Y arriba Bentancur y Carneiro están también los dos seguros. Así que en este momento las interrogantes están en el arco, donde Mejía cuenta con la mayor cantidad de posibilidades para ser titular, y en la zona ahí de la mitad de la cancha, que cambiaría un poco la forma de Nacional si juega Jeremía Recoba o si juega Antonio Galeano. Lo que sí se concreta que Polenta va a ser titular, porque en un momento determinado uno podía llegar a especular el rendimiento de Anthony, que de repente en el último partido no fue tan bueno, pero uno venía diciendo, Anthony, por velocidad, por características, por los goles que ha hecho también, que ha sido importantísimo para seguir adelante en la Copa Libertadores de América, uno podía llegar a dudar, pero Polenta en este tipo de partido me parece que aparece. Sí, Polenta va a ser el titular. Anthony, bueno, obviamente en la parte defensiva es el primer cambio si se necesita con pierna izquierda. Y ni siquiera apela a colocarlo de lateral izquierdo. Mantiene a Báez allí. Mantiene a Báez, exactamente, que es un jugador que Recoba siempre, la verdad, le ha dado la confianza. Salvo algún partido en rotación que ha estado Freddy Martínez, pero Báez va a ser el titular. Bien, bueno, hablamos de Peñarol, que entrena de tarde y queda concentrado el equipo de Diego Aguirre. Si tenemos que decir, si uno tuviera que decir la formación, decimos Aguirre en el arco, Camilo Mayada, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maxi Olivera. La mitad de la cancha, Damián García, Eduardo Darias, Javier Cabrera, Leo Fernández, Leo Sequeira y Maxi Silvera. Si uno tiene que jugarse por una formación, yo diría que uno se juega por esta formación. Después hay una cosa, hay que ver cómo el técnico los distribuye. Ayer mareó. Bueno, pero antes del mareo, no vamos a marear a la gente, pero antes del mareo ese que hizo el técnico, hay que ver cómo el técnico los distribuye de mitad de cancha hacia adelante.
porque Darias es polifuncional. Darias juega habitualmente por la derecha, juega por la izquierda. Leo Fernández se siente más cómodo jugando detrás de Silvera, pero también pueden originarse variantes, porque Cabrera ha jugado por la izquierda, porque Sequeira puede jugar por la derecha. O sea, hay una cantidad de situaciones que se pueden dar con las cuales el técnico, teniendo estos mismos jugadores, sin Gastón Ramírez, que si bien está recuperado va a estar en el banco de suplentes, el técnico puede ensayar diferentes variantes tácticas. Ahora vamos al mareo, para decirle de alguna forma lo que ha practicado el técnico, que no quiere, de todas formas, obviamente, dar la formación ya. Lo dijo ayer. Claro, sí. Ayer dijo, hasta el día del partido no voy a dar el equipo. El mareo viene por el lado del lateral izquierdo, donde volvió a poner a Lucas en lugar de Olivera. Y al rato puso Olivera de nuevo. Ayer propuso a los dos. Yo creo que ese es la mayor duda. De todas maneras, estás hablando de una situación que es jugador por jugador, y no estás hablando de lo otro que hablamos durante algunos días, que era la línea de tres. No, claro, eso estamos no. Hablando de jugador por jugador. Yo convencidísimo con cuatro. A mí me dicen que Olivera juega a Olivera. A mí también. Ahí me dicen que Olivera juega el clásico. Los dos jugadores son jugadores de clásico y jugadores la altura. Ese es el tema. ¿Qué? A mí me dijeron, mira, la altura. Y yo preguntaba también porque yo tengo la noticia de que Galeano le está ganando la posibilidad a Recoba en Nacional. Sí, porque Recoba tiene todavía algún dolor en la zona de la muela y eso hace que Galeano en este momento esté por encima de Recoba. Bien. Pero ha entrenado con los dos en el táctico. No, entrenó con los dos, eso es cierto. Sí. Pero me decían que Galeano tiene mayores posibilidades. Claro, pero lo que decís vos es muy importante, porque uno cuando decía la línea de tres era para qué, para tratar de parar a los dos grandotes de Nacional, a los dos delanteros, en el caso Carneiro y Bentancur, que en el verano, en el último clásico, lo enloquecieron a Peñarol, y ahí tendría uno más, que sería Olivera, que eventualmente en las jugadas de pelota quieta saldría un poco del lateral de cubrir esa zona, para también dar una mano a los zagueros cuando queden con los dos delanteros. Claro. De cualquier forma, la posibilidad de que juegue Olivera te permite los cambios tácticos, más allá del táctico de los cambios de hombres en la cancha. Porque vos podés pasar a Darias a jugar de este lado, y si querés poner a Olivera con tres en el fondo, si te sorprenden con alguna cosa. Un poco va por ahí lo que puede pasar con el equipo. Para mí el equipo que va a jugar es este que vos diste. Después los movimientos tácticos dentro de la cancha, bueno, siempre puede haber alguna sorpresa, sobre todo tratándose de Aguirre. Pero yo tengo que el equipo que juega es este, con Aguirre y con Oliver. Bien, 13 horas con 14 minutos en todo el país. Seguimos adelante con las voces del fútbol. Y vamos a entrar en un tema muy particular, muy especial, muy delicado, que ha acontecido hace algunos días atrás en Tucumán. Y hablamos de la situación que enmarca también al uruguayo Sebastián Sosa, ex arquero de Peñarol y de la selección también mundialista. Vamos a hablar con Joana Sosa, que es su hermana, que ha estado desde las primeras horas, obviamente, como corresponde, como hermana, acompañándolo en esta situación tan particular, de esa acusación de abuso sexual, que envolvía a cuatro jugadores de Vélez que estaban en la concentración del equipo en Tucumán. Joana, un gusto de saludarte en primera instancia, agradecerte por el hecho de poder estar charlando contigo y tratando de saber algunos aspectos que han acontecido durante todo este tiempo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer. Bien. Bueno, Joana, a ver, arranquemos un poco globalmente la situación de lo que ha acontecido. Contame cómo se enteraron ustedes y cómo, las primeras horas, cómo fueron de todo esto, que me imagino que haya causado un impacto en la familia. Sí, claro, mira, yo estaba trabajando, me enteré por mi esposo, que me manda un mensaje con una captura de pantalla con la acusación a Seba. Bueno, enseguida me puse en contacto con mi papá, que no sabía nada tampoco. Mi padre lo primero que me dice es: sacame pasaje ya, que me voy. Intentamos comunicarnos con Seba y no nos atendía, porque era el día libre. Entonces él, desde dormir hasta tarde, bueno, al mediodía me pude comunicar con él. Bueno, hablamos, porque nosotros hasta pensamos que ya hasta podía estar detenido, que al no atendernos, al no nada, estar así, no sabíamos qué había pasado. Entonces, bueno, hablé con él y me dice: bueno, voy a ver qué, porque recién se estaba despertando, se estaba amaneciendo con todo eso. Bueno, enseguida se puso en contacto con Jorge Barrera,
Y bueno, y ahí estuvo el asesoramiento, que bueno, que también tenía que ver un abogado en Tucumán, porque el tema que de las matrículas y todo eso, no podía ser un abogado en Buenos Aires, tenía que ser un abogado en Tucumán para tener acceso a todo el expediente, a todo lo que, a la denuncia, a todo lo que había pasado. Entonces, bueno, mi papá también ya viajó para allá, ya se puso con Seba, y nosotros también, eso fue el 7, el jueves, y nosotros el sábado también, mi esposo, yo, mi hija, todos viajamos todos para Buenos Aires para acompañar. Joana, le comento a la gente que sos comunicadora también, sos periodista, has hecho cursos y bueno, te expresás muy bien al respecto de lo que es y sabés lo que son los medios de comunicación, y en algún momento te voy a preguntar algo que podrás contestar o no, pero sabés que se tiene que preguntar. Te consulto, ¿qué fueron las primeras cosas que hablaste con Sebastián, vos directamente y tu papá, que sé que lo ha seguido a Seba durante toda la carrera? Sí, bueno, ya nos conocerán de las canchas y claro. Eso, en el tema de Central Español, en el tema de, bueno, Peñarol en 2010-2011, siempre tuvimos una familia en bloque, siempre nos movimos todos juntos para todos, nosotros viajamos a la final de Copa Libertadores, o sea, y siempre lo acompañamos, y bueno, nosotros en primer momento creemos en él, claramente que siempre sabemos lo que es Seba como persona, como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como todo. Siempre creímos en él desde la palabra, desde lo que él nos puede expresar, siempre creímos en él y lo acompañamos. Uh-huh. Entonces, nada, eso es lo que te puedo decir. De mi hermano, viste que imparcial en eso, así que no puedo ser. Sí, sí, claro, te entiendo. Joana, a ver, ¿y qué les contó él un poco en primera instancia? ¿Cuál fue el contacto que le dijo? ¿Se vio sorprendido él por lo que, cómo fue la denuncia? ¿Qué fue la primera impresión que dio él al respecto de esto? Sí, claro, sorprendido, porque, o sea, él lo que hace es una invitación, no te puedo decir de la manera en que se llegó el contacto, porque esto es parte de la causa también, de quién contactó a quién y cómo fue el primer contacto, digamos, pero bueno, primero él, ya cuando están en el contacto con el WhatsApp, le invita a la chica al hotel, digamos. Quien conoce a mi hermano y sabe cómo es, o sea, él sabe que hay una fiesta, hay un cumpleaños, hay un asado, hay lo que sea, y Seba siempre fue muy de invitar el amigo del amigo del amigo, entonces siempre se manejó así, siempre Seba tuvo pum para arriba en todo, y entonces bueno, invitó a la chica así al hotel, la chica lleva el fernet, y bueno, después ¿qué más lleva allá? Es lo que bueno, eso es parte de la causa también, no te lo puedo decir porque viste el tema, pero, de la interrupción y todo esto. Pero es un tema, hay pero más sí, cosas, ella lleva más cosas. Lleva también la fernet, lleva la coca, sí. Entonces, bueno, Seba después se puso a hablar con la señora, era quien ponía la música, o sea, quien estaba ahí, y bueno, Seba se pone a hablar con la señora, que estaban en un cumpleaños también, justamente. Y bueno, Seba después se duerme. Espera, Joana, en el momento que ella está, la chica está ingresando al hotel, o ingresa al hotel, o en ese momento, Sebastián está hablando con su señora que estaba en un cumpleaños, ¿decís? Sí. Ajá. Bien. ¿Y cómo avanza eso? Se da toda la situación un poco. Yo te digo, hubieron chats que se dieron a conocer, y en definitiva, hay gente que de repente en ese momento no pudo leerlos. ¿Cómo fue el paso a paso de eso, de los chats que ya los conocemos, pero hay gente que está escuchando esto por primera vez? ¿Cómo se dio ese ingreso, ese trato y el tema de la habitación? Bueno, se ponen en contacto, la chica lleva el fernet, Seba le dice que si quiere llevar amigas para no sentirse incómoda, que está con tres o cuatro compañeros, creo que es que le dice, o sea, nunca se le ocultó que habían otras personas, no es que la chica se sorprendió cuando llegó a la habitación que eran tres o cuatro. Ah, la chica fue sabiendo que habían más personas. En el chat dice claramente que somos tres o cuatro compañeros. Si querés, trae amigas para no sentirte incómoda, ¿verdad? Ella después le pone, yo estas cosas las hago sola, estamos todas en pareja. Uh-huh. O sea, estas cosas tampoco sabemos a qué ella podría referirse. ¿A qué se refería cosas, con estas cosas? Claro, ¿a qué se refería? Claro. Porque, también en los medios salieron partes cortadas de estos mismos chats. Son todas partes cortadas. Que entonces siempre dejando mal parado la parte de Seba, en este caso la parte del hombre, ¿verdad? Siempre se lo deja mal parado recortando chat donde
contexto anterior y posterior a ese, a esa conversación. Perdón, perdón, que se entrecortó un poquitito. Decías, dejando mal parado a Sebastián. Que, claro, que se cortaron, por ejemplo, chats que se filtraron, y los cortaban en la parte donde dejaba mal parado a Seba y no se tenía en cuenta el contexto anterior o el posterior a esa conversación. ¿Quién crees que filtró esos chats? Porque algunas partes dicen que justamente fue la parte de Seba. ¿Quién filtró esos chats? ¿Qué información? Sí, los primeros chats que salieron eran, o sea, chat cortados, eran, o sea, no era una conversación completa, se veía la conversación cortada, que no estaban en un contexto de una conversación. Por ejemplo, cuando dice Seba, pasaste un buen momento y listo, no te amargues. Lo dejaron eso como el peor de todo, siendo una frase macabra en todos lados, ¿tá? Cuando hay un contexto anterior a esa conversación, ¿tá? Que ella dice una frase y hasta dice jaja. O sea que el chat que salió tiene partes que no se dieron a luz en este caso. Claro, o sea, los chats están en dos partes, digamos, de lo que hablaron, ¿no? Uno que empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana, cuando la chica se va del hotel, ¿tá? Que hasta ahí no había ningún inconveniente de parte de la chica ni ninguna desconformidad, ¿tá? Solamente una pregunta que le hace a Seba a las 6 de la mañana, no había ninguna desconformidad, ni tus compañeros me hicieron esto o me hicieron lo otro, hasta las 6 de la mañana no hubo nada. Al otro día, a las 6 de la tarde, es cuando comienza todo la otra parte de los chats con ella diciendo todo lo demás, todo lo que le habían hecho los compañeros. Ahora, Joana, hay un tramo de 12 horas que no sabemos qué es lo que pasó, que la chica primero relató una cosa y después a las 12 horas es otra. Joana, ¿cuál es el contexto que ella fue? Porque se dice que ella es periodista, pero ¿se habla en algún momento de alguna nota o algo? Pero ¿y el contexto, cuál es el motivo? Porque más allá de llevar el fernet y algunas cosas que tú no me puedes decir que llevó también al lugar. Y vos decís que ella fue en conocimiento de que había más gente. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Por qué ella va? ¿A qué va concretamente al hotel? Claramente en los chats que están filtrados no hay ninguna parte dice que ella va a hacer una nota, ni a una nota periodística, ni nada, ¿no? Yo también soy periodista deportivo y creo que a la 1 de la mañana, yendo a un hotel, a una habitación de hotel, no va a ser hacer una nota periodística. O sea, lo haces en el lobby del hotel o lo haces en otro contexto, no en una habitación. Con fernet todavía. Con una botella de fernet, claramente. Y con algunas cosas más que tú no me puedes decir, pero había otros elementos también. Sí, en las declaraciones de los chicos, digo, está claro ahí. Uh-huh. Concretamente. Algo que salió de alguna declaración, que como salen las redes sociales, tampoco nunca se sabe si son 100% reales, es como que ella había llegado. Claro, pero como dicen en todos lados también, ellos son los acusados y pueden mentir, ¿ves? Entonces que la chica siendo la denunciante sí puede, porque, o sea... ¿Lo escuchaste? Le ponen como... Hubo algunas versiones como que ella llevó preservativos también. Sí, puede ser. Y las declaraciones de los muchachos es lo que hay, es eso. ¿Dónde te parás tú, Joana? Sos hermana de Sebastián, obviamente, tenés un vínculo muy estrecho, la familia se ha mostrado en bloque en todo este asunto. ¿Dónde te parás tú, siendo mujer, y frente a un acontecimiento de esta magnitud? Y es un tema, ¿no? Yo tengo una hija mujer, está educada de una manera de que, bueno, si haces esto, te tenés que hacer cargo también de todo, ¿no? Y también me preocuparía, que no tengo un hijo varón, pero también me preocuparía mucho de tener un hijo y que mañana se vea envuelto en una cosa de esta. Nosotros no tenemos mamá, o sea, mi mamá, no sé si recuerdan que falleció en el 2022 en el tema de Qatar. Sí, que Sebastián se tuvo que venir, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, me pongo en el lugar de una madre que tenga un hijo, que mañana invite a una chica a tomar algo a un hotel, o que sea, que vaya a tomar algo, que vayan a escuchar música, que vayan a hablar a lo que sea,
o a lo que sea que vaya, y después termina envuelto en todo esto por una denuncia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vos haces eso y tenés que hacer firmar un consentimiento a una persona, tenés que llamar a un escribano público para hacerlo firmar de que está consciente de que voy a un hotel, que voy a esto y a lo otro, y después no ser denunciado. Porque es un tema, la verdad que es un tema. Joana, lo que sí estamos, me parece de acuerdo todos, que es un tema normal que se da, y no ingreso en la otra parte. Ya el hecho de que estén en una concentración y que entre una persona que no es parte justamente y a la habitación directamente, estamos hablando de un hecho normal, ahí estamos de acuerdo, sí. ¿Cómo? Que el hecho de que ella ingrese a una concentración, estamos hablando de que es un hecho anormal. O sea, está un equipo concentrado. Ella justamente explica que entra por el casino, que entra, sabe por dónde entrar, porque no es que ella diga por dónde paso, por dónde entro. No, yo entro por el casino, por el costado, entro a la habitación. ¿No? No sé si me explico. Sí, estoy. Ella sabía, por lo que se puede desprender, por dónde entraba. Claro, y sabía que estaba haciendo algo que no era correcto al ingresar a una concentración. Yo me refiero a que todos incurrieron, me parece, en algo incorrecto. O sea, el hecho de que ella vaya por... Eso no cabe duda. Pero también hay que medir. Bien. Pero, o sea, también hay que saber en qué condiciones quedaron los jugadores después de... después del partido o después de la cena o después de eso. La verdad que no lo hablamos con Seba, porque realmente estábamos enfocados en su libertad y en que esté en su casa y en todo eso. Eso no lo conversamos, pero digo, hay que ver en las condiciones también en que se queda después del partido, ¿no? Vuelvo un poquito atrás, porque me quedo en el hecho de que él estuviera en contacto con su señora, que ella estaba en un cumpleaños, y justo llega esta chica al hotel a tomar algo con ellos en la habitación. Él le comunicó a su señora, mirá que, no sé, viene una amiga o algo, o una periodista, no sé, o algo. ¿Hubo una comunicación ahí, o en este caso Sebastián omitió eso y simplemente hablaron y dijeron cómo estás tú, cómo está la gente? Sí, no, eso la verdad que no sabría decirte, porque no le pregunté eso, ¿no? Si en ese momento le dijo que la chica estaba, la verdad que no les pregunté eso. Bien, a ver, Joana, vos sostenés, como él lo dijo, él habló algunas palabras, muy cortito en estas horas, que es absolutamente inocente. Pero él, el hecho de dormirse, dice, ¿qué pasó ahí? ¿Ella llegó, hablaron algo, escucharon música y qué pasó? ¿Se durmió él y después qué pasó? Y bueno, después se duerme y después ya no sabe, o sea, no sabe más nada. Él no escuchó ruidos, no escuchó pedido de ayuda, él no escuchó nada. Entonces, lo demás lo dejo por parte de los otros chicos, pero él no escuchó nada. ¿Y qué habló Seba con los otros chicos? Porque, no sé, la mañana siguiente se despertó Sebastián, me imagino, y hubieran hablado algo con ellos. ¿Qué llegaron a hablar? Sí, eso la verdad que no sabría decirte qué habló con el resto de los chicos. La verdad que no, nosotros hablamos de la situación de él y nada más. Bien, vos sostenés que él es inocente 100% de la situación, de acuerdo a todo lo que él te contó a ti. Por supuesto, sí, ahí es más, la justicia lo da como un autor secundario, que tampoco me parece un secundarismo de nada, cuando estamos hablando de una persona adulta que concurre a un lugar sabiendo. Seba en los chats nunca le mintió de que habían más personas, nunca le mintió, nunca le faltó el respeto, no le habló mal, no le dijo ordinarieces. O sea, me parece que fue una conversación cordial hasta las 6 de la mañana que la chica se retira del hotel. ¿Vos crees que ella definitivamente tuvo situaciones consentidas o que hubo abuso de parte de los otros muchachos? De mi parte yo creo que fue consentido. Vos decís que hubo relaciones consentidas. Yo creo que un pedido de ayuda, un grito, algo, o sea, como ella decía también, que había pasado por un tema de toxicológico, o que le hubieran puesto algo a la bebida. Que te iba a preguntar los eso. Los exámenes toxicológicos son negativos. ¿Tá? El examen forense también es negativo. Te iba a preguntar eso porque se habló también de que le habían colocado algo en la bebida y como que lo que actuó a partir de ese momento, después que le colocaron y tomó algo, como que había sido bajo efectos de determinadas sustancias, digamos. Sí, los exámenes toxicológicos dieron negativo. O sea, en la bebida no había nada. ¿Y gritos no hubo?
No, o sea, lo que relata Seba que él no escuchó nada. Él justamente dice, le dice a los chats, hasta que yo te vi bien. ¿Y hasta que yo te vi? ¿Y la habitación qué era? ¿Una habitación de una cama de dos plazas? ¿Una habitación más grande? ¿Qué era en la este caso? Sí, las habitaciones dobles. Las habitaciones dobles. Uh-huh. Pregunto yo porque digo, si, justamente, digo, si Sebastián estaba dormido, no sé. O sea, algún grito o algo, a eso me refiero, si hubiera, uno presume que se hubiera escuchado, presume uno, no sé. Algo hubiera escuchado, sí, sí, claramente, en una habitación que o sea, son dos camas, son de las camas grandes, ¿verdad? Uh-huh. Pero, Joana, o sea, si hubiera escuchado algo raro, lo que fuera, o sea, en la oscuridad de la habitación y lo que sea, no se vio nada, no se escuchó nada, no, nada, es lo que Seba relata. Hasta el momento vos decís, Sebastián es inocente 100% de acuerdo a lo que hablaste con tu hermano y te relató tu hermano. De acuerdo a lo que vos pensás, que la relación de ella fue consentida con el resto de los compañeros de Sebastián. Y según lo que relataron los compañeros, sí, eso yo no te lo puedo decir porque, o sea, no le hice de nada, pero lo que relataron los compañeros es así, que fue consentido. Y como viene el contexto desde un principio, que vos vas a una habitación, vas con cuatro personas, llevas un perné, o sea... Joana, ¿y cómo tomaron las horas siguientes del tema? Porque el tema fue creciendo, ese día hablaron con Sebastián y el tema empezó a crecer. Y después llegó un momento que ellos estaban con la posibilidad de quedar aprendidos o detenidos puntualmente hasta horas siguientes, hasta el miércoles, de un lunes a miércoles. ¿Cómo fueron esas horas? Ustedes viajaron para allá, estaban en esos días estuvieron con él. ¿Cómo fueron las horas siguientes? Sí, nosotros. Sí, nosotros fuimos para Tucumán, estuvimos todos juntos allá, lo acompañamos a la primera audiencia que duró cerca de 8 o 9 horas cuando quedaron aprendidos. Sabíamos que podía pasar, y bueno, fueron a hacer, después que de la aprehensión, fueron a hacerse los exámenes de ADN, después fueron a la brigada de investigaciones, que era donde iban a quedar ahí. A la noche le alcanzamos sus cosas, le alcanzamos cosas para dormir, las almohadas, las cosas de higiene, comida, y bueno, y allá esperar al miércoles, que era la próxima audiencia. Sí. La señora de él, ¿cómo está viviendo toda esta situación? Me imagino que bastante difícil, ¿no?, sobrellevar todo esto, pero ¿qué ha dicho ella? Sí, claro, son momentos difíciles para todos. Ella estuvo con él desde el minuto uno, o sea, ellos están bien, así que ella lo está acompañando en todo esto y cree 100% en él. Bien, hoy por hoy, ¿cómo es la situación puntual desde el punto de vista de las horas que se vienen para el juzgamiento final de todo esto? Bueno, ahora Seba tiene 90 días, que bueno, que tiene esta caución de los 50 millones de pesos, que después tiene que estar cada 15 días en Tucumán para firmar las actas. Bueno, no puede abandonar el país, y bueno, en esos 90 días tiene que juntar todas las pruebas posibles desde las dos partes, ¿no? Y bueno, a un futuro de un juicio oral, pero eso, el juicio oral es dependiendo de muchas cosas. Joana, vuelvo al tema de la habitación. Hablamos de cómo era la habitación. ¿No te parece raro que se haya dormido en medio? Había música en medio de una situación, digamos, donde estaban tomando, estaban, me imagino, haciendo bromas y todo eso. ¿No te parece un poco raro que Seba se haya dormido al toque donde habían cinco personas en la habitación dando vueltas? No, los chicos eran tres y la chica eran cuatro. Sí, después se bajó la música y eso, y los chicos relatan que en un momento se apagó la tele y Seba después se duerme, no escucho más nada. Y cuando ella se fue. Sí, obvio que suena que decir, wow, bueno, están haciendo otras cosas al otro lado y. Ahí está. Pero eso, yo que sé, depende del sueño de cada uno. Capaz que yo sí me despierto, no sé, pero. No sé. Pregunto, y más si no escuchas un ruido, no escuchas un pedido de ayuda, no escuchas nada. Cuando ella se fue, ¿Sebastián se despertó? Aparte es una persona adulta de 24 años que decidió quedarse, o sea, cuando Seba se duerme decide quedarse con los otros chicos, o sea, o escuchando música o haciendo lo que fuera, es un adulto. Cuando ella se fue sobre las 6, ¿Sebastián se despertó?
Sí, se despierta creo que con la linterna del celular de ella, que estaba buscando las cosas de ella. ¿Y en qué situación estaba ella? No, estaba en la oscuridad de la habitación, ella estaba alumbrando con el celular buscando su ropa y se fue. Creo que le había pedido una camiseta que había de uno de los chicos ahí y se fue. O sea, ella y después, Seba se queda despierto y sigue hablando con ella hasta que llega a la casa, que le dice, avísame cuando llegues, le pone Seba. Que ella estaba vistiéndose, buscando su ropa, digamos, en ese momento. Sí, sí, sí. Y ella, que él expresó algo en ese momento de no, nada, de que había pasado no, algo nada, malo, nada, de que nada. Había pasado algo malo, que habían abusado, que nada. La habían tocado, que la habían penetrado, no sé. ¿Le dijo algo a Sebastián nada, ahí? Por eso te digo el tema de los chats, que hasta las 6 de la mañana que ella llega a la casa, que le dice que llegó a la casa, no había ningún nada de ningún mensaje de tus amigos me hicieron esto, o lo que fuera, o tus compañeros me hicieron lo otro, o nada. ¿Y quién eso hasta las 6 de la mañana? Al otro día, a las 6 de la tarde, es cuando ella empieza con todo el relato de lo que le habían hecho, supuestamente. Ella argumenta que Osorio miente, que había sangre y había orina en la cama en un momento determinado. Sí, que eso me enojó mucho, por ejemplo, de la parte de las voces del fútbol en un informe de Julio Ríos, que esa frase la pone en YouTube con la imagen de Seba atrás de unos barrotes y esa frase. Mirá, que no va dirigida hacia Seba. Claro, exactamente. Que no va dirigida hacia Seba, esa frase, y un horror de título. Un horror de título de una información que mirá, está errada, porque no le corresponde a la persona. No le corresponde a la persona, pero la información que está es así. Yo lo que te quiero decir al respecto de... La información Joana, es así, ¿no? Porque Joana, la cara Joana, la de Seba con título no corresponde. No está, no es Seba, pero adentro desarrolla correctamente y exactamente la información y no dice que es Seba. ¿Se entiende? Pero ¿cómo le van a poner la cara de Seba atrás de unos barrotes y ese título una cosa, arriba? En la presentación... Joana, en la presentación, no, me dejaba escuchar. Sí, cómo no, con mucho gusto. En la presentación de YouTube, en la cara, no sé si para obtener más visitas o lo que fuera, ponen la cara de Seba atrás de los barrotes y esa frase que no fue dirigida hacia Seba, y dejándolo como el peor de todos, un horror, porque realmente, aparte de que sea mi hermano o de cualquier otro, me parece un horror de título. Después, aunque entra y desarrolla de que Seba tiene otra posición, más allá de que el periodista también dice que, más allá de que el periodista se dice ahí imparcial, de que solamente está informando, pero la manera de hablar y las gestualidades en las que tiene no me parecieron para nada imparcial. Pero eso ya corre por parte de una interpretación tuya, Joana. Eso ya es una interpretación tuya, que sos familiar. Hay una cosa. Volvelo a mirar con mi concepto. Yo te quiero comentar una cosa para que sepas y que tengas claro que no hay ninguna, no hubo nunca ni habrá ninguna mala intención ni de Julio ni de este equipo periodístico. Pero acá te hablo de parte de Julio y por Julio y porque hablé con Julio acerca del tema. Yo lo que te quiero decir es una cosa. Julio ha tenido una gran relación con Sebastián desde hace años y años. Entre otras cosas, en ese año, 2011, de la Copa Libertadores de América. Gran relación. No es que han sido amigos, pero una relación muy respetuosa. Te quiero decir también que hemos hablado muchas veces con intención de hacer nota. Sebastián ha dicho que sí, y después no ha atendido. Y después lo reclamamos, inclusive, Julio hoy no está, está afuera. No y entonces que por eso te... No, espera, no te aceleres, porque digo, vamos a tratar de hablar el tema como corresponde. Acá no hay ninguna venganza de nada. Déjame desarrollar, porque si no me dejas desarrollar, no vas a entender la situación. Te comento, y no es ninguna venganza de nada. Entendeme bien. Nosotros como periodistas a veces anunciamos notas periodísticas y si las notas no están, nosotros quedamos mal con la gente. Entonces, Seba algunas veces ha dicho que sí, y después no ha atendido, y después, no sé, ha tenido la fortuna otra radio de escucharlo, digamos así, de sacarlo al aire, ¿sí? Correctamente. Pero como si fuera poco, nosotros acá, lo primero que sacamos fue a Jorge Barrera, que es amigo de Julio desde chico, para saber puntualmente de parte de él cada uno de los detalles de la situación. ¿Correcto? Entonces, nosotros siempre tratamos, en el caso de Julio, que es el cabeza de este programa,
trata de ser justo con todos, más allá de la nota, lo nota. ¿Me entendés lo que te digo? Porque nosotros, este programa, tiene vistas y no tiene vistas. Si querés, sacamos el video ese. Y nosotros tenemos millones de vistas. ¿Me entendés? No hago alarde de eso, simplemente es agradecerle a la gente, que es la gente que nos acompaña. Pero nosotros no dependemos de un jugador, de un técnico o de alguien. No, no, yo no estoy diciendo correcto, que dependas de termino, mi hermano, pero termino, el titular termino, es termino. Muy llamativo para poder entrar. Termino. Hemos tenido nosotros videos de 350.000 vistas. Entonces digo, este también tuvo unas vistas determinadas, pero acá no hay nada, no hay nada con Sebastián Sosa. Ha habido respeto por Sebastián Sosa, por su trayectoria y porque él con nosotros. En ese titular no. Con esa, pero, en ese titular no. Pero eso era parte de la noticia interna, era parte de la noticia interna. No, vos, pero yo, no que, era la, yo lo que te puedo entender a vos. La foto yo lo de, que, la, de la persona Joana, con la que era dirigida. Joana, yo lo que te puedo entender a vos. Es que vos sos hermana de él y que sos una hermana de esas hermanas que están unidas siempre y que es lógico que te puedas sentir, vale, hicieron algo esto. Y sabés que, entre otras cosas, vos también venís con una rosca de Argentina, porque en Argentina se dijeron 500.000 disparates y vos lo sabés bien. ¿O no sabes bien? Pero acá lo levantan. Pregunto. En Argentina dijeron 500.000 disparates. Y te pregunto, ¿en cuántos medios argentinos saliste a decirle, mira que estoy incómodo con esto, saliste en Telefe, saliste en esto, saliste en otro? Yo no te he visto salir en ningún medio de comunicación. Entonces yo lo que te quiero decir, la noticia te puede incomodar a vos que sos familiar. Nosotros hemos tenido un vínculo y el primero que sacamos fue a Barrera. El primero que sacamos fue a Barrera para que Barrera explicara puntualmente cada uno de los pasos, de las cosas que se hacían, que estaba pasando con Sebastián Sosa. O sea, de punto de vista de nuestro, yo lo que te quiero decir, y de parte de Julio, que dio en ese momento la información, no, hemos sido justos con todo el mundo. Tratamos de ser justos con todo el mundo. Es lo que queremos, ser justos con todo el mundo. Bueno, pero sí, no grites, aparte, aparte. No, perdona que me fui, o sea, me voy un poquito porque a veces uno se calienta cuando porque le dicen. Porque si a mí se me va la moto y te empiezo a gritar no, también. No, Joana, vení. Estamos Joana, yo lo que pido, Joana, vení, yo disculpa. También soy periodista y sí. Yo también te puedo decir una cosa. Dale. Están poniendo en la frase que pusieron arriba, ¿por qué no pusieron la foto de la persona a la que estaba dirigida? Porque sí. A mí yo veo eso y lo primero que quiero es, pa, mirá lo que le dijo la supuesta víctima a Sosa, ¿no? Pero tenés, vos vas, voy a entrar vos, a ver la información, vos viste la información, sí. ¿Pero qué vende primero? Sí, pero ¿qué vende primero? La información. ¿Qué vende primero? Pero, la tapa. Pero la información era correcta. La información era dirigida a esta persona. No se tocó a Sebastián en ningún momento. Entonces digo, la información es información. No sí, como. A ver, acá, no, hay que separar. En este caso. Alberto, vamos a verlo. Si ponés la foto de Sebastián con un titular así. ¿A quién va a dirigir? Vos la vas a leer. ¿A quién va a dirigir? Sí, a ver, yo. Porque lo que vende es la tapa. Lo que vende es la tapa. No, lo que vende sí, es el ¿verdad? Contenido. Mirá, vos estoy en desacuerdo. No, lo que vende es la tapa. No, vení. Joana, lo que vende es el contenido. Mirá, esto te lo digo porque nosotros estamos en esto. Pero yo digo, mirá. Vení, escuchame. Pero, vení, escuchame. Pero yo digo, mirá la foto de Sebastián y no, tiene un titular así. Digo, voy a entrar a ver no, qué le dijo la supuesta víctima a Sebastián. No vende. La tapa no vende solamente. Acá vende el contenido. Porque acá cualquier medio de comunicación, y tenemos 200 medios de comunicación, pueden poner cualquier tapa. Pero si la gente entra. ¿Sabes qué pasa acá? Es el boca a boca de la información. Uno ve el contenido y le dice al otro, mirá lo que está bueno. No solo por la tapa. Si fuera por la tapa, tenés a personas que ponen excelentes tapas, con colores, con títulos, con lo que sea, y no lo ven. ¿Me entendés? O sea, acá la gente. Igual sigo diciendo que el título con la foto la gente, de Sebastián no corresponde. Acá la gente sabe del contenido y sabe que no mentimos. Tenemos años trabajando. Julio tiene 40 años, yo tengo 23 años, Edgardo tiene. Y nosotros no mentimos para nada. A ver, no le mentimos acá, a nadie. Alberto, me parece también que se está yendo un poco, se está enfocando todo en esto. Y hay más cosas y cosas que explicar también con respecto a esto. A ver, vos, Joana, estabas y hablabas y nombrabas a Julio, que fue el que dio la información y que es el principal. No, bueno, dijiste el periodista, yo pero hablo de dale, pero no, sí, lo que te quería aclarar de la nota del informe que dio. Sí. Acá hay un equipo periodístico. A ver, Julio es el que está en el contenido dando la información, que la información que da Julio es la correcta. No es Julio ni el que hace la portada, ni el que titula. En el título del video habla la situación de Sebastián Sosa, porque estamos en Uruguay, porque es uruguayo, y los otros jugadores de Vélez o sus compañeros de Vélez, una cosa así. Entonces, claro, la portada
Está la imagen de Sebastián y estaba la frase que dice la chica sobre Osorio, que adentro del video se aclara que la imagen... Ay, ¿por qué no fue la foto de Osorio en vez de la de Sebastián? Ahí está, hubo otros videos donde sí hubo cara de los distintos implicados, pero igualmente después, si nos equivocamos en el tema de la portada, y obviamente si te ofendiste te pedimos disculpas y lo entendemos. Después se borró justamente esa frase, se borró de la portada del video y nada, pero eso, aclarar que es también un equipo de trabajo, que no es que Julio dice la información, hace la portada, titula, claro. Se suben muchísimos videos y nada, es un tema compartido, pero creo que la información que da Julio, y corregirnos si no es así, estaba en un camino correcto. Se habla de la diferenciación. Yo no dije de la información que dio. Ahí la información está. Que dio, más allá de que yo pienso de que su manera de hablar o de su expresión corporal, eso es interpretación no decía tuya. La imparcialidad que manejaba. Sí, lo estoy diciendo yo. Bien, dije. Bien, eso bien. Lo dije yo. Bien. ¿Está? Por eso lo dije yo. Pienso que. ¿Está? Y no correspondía lo que vuelvo a repetir, el titular de la, del informe. Con la foto de Sebastián. Claro, bien, sí. Me lo acaba de decir el otro chico que me puede poner una frase que fue a Osorio. Exacto, la frase esa fue Osorio, se explica dentro del video, después borramos la frase y obviamente que como familiar y estando cercana, entendemos que, te sientas sensibilizada como por respecto. Familiar, porque... o como no, porque otra persona que entra o que lo conoce o que lo que fue a decir, pa, ¿y esto? ¿No? Lo que creo que hay que explicar y no enfocarse tanto, Alberto, en tampoco pelear, no es decir vos tenés la razón, yo tengo la razón, ni gritar. O sea, es una situación que se dio, que está bueno aclarar que en el contenido de la información no es que la información está que se dio en el desarrollo, claro. Se dijo que Sebastián esto, que Sebastián lo otro, porque se mostró la situación como era y lo que plantea la justicia argentina de los años que puede ir para una cosa si se comprueba, para otra cosa si no se comprueba. Pero nada, o sea, de la parte de la frase en el video puede haber sido desafortunado tener la cara de Sebastián y no la cara de los otros muchachos. Después en la información sí se aclaraba y por eso mismo después... Porque por la otra parte yo dije, la información que da, más allá de que estaba correcta, la información que da, ¿no? Creo que le dije, más allá de que estaba correcta, las expresiones y la forma de hablar no me parecían imparcial, pero eso como percepción mía lo que le dije, y que no me parecía la portada, nada más. Claro, bien, pero creo que también está bueno, más allá de esto y aclarado me parece la situación y diferenciado lo que es la portada de lo que es la información, de esa frase que decía Alberto del charco, la muchacha le dice eso a Osorio. Y eso me imagino que si es cierto lo que ella dice, tiene que haber en la cama, tiene que haber visto las manchas, el charco de sangre, como ella decía. Sí, claro, eso son parte de las pruebas y eso está en la causa, está todo así, está todas las pericias, todo lo que se hizo, está todo en la causa. Ah, pero entonces había charco y había orina en la cama, eso sí. No, yo no estoy diciendo que había eso, estoy diciendo que si hubiera esas cosas, está todo puesto, está todo en la causa, está todo en las pruebas, en lo que recauda tanto los denunciantes como la parte de los chicos. Uh-huh. Joana, mirá que esto simplemente lo hablamos como capaz que, disculpad si me pasé en un poquito determinado del tono, sabes que a veces a uno le molesta que quizá porque nosotros en realidad no mentimos nunca con la información, entiendo y reitero, entiendo que sos familia. Yo te dije que era mentira la información. No, correcto. No. Entendí la parte que tuviste molesta, y bueno, está, y se acepta porque evidentemente estás involucrada en el tema y muy fuerte involucradamente porque sos hermana y sos muy activa. Y es muy fuerte la frase. Es cierto, bueno, también. Pero El hecho aconteció. Pero la frase no corresponde. No corresponde a Seba, te entiendo. No volvamos a lo mismo, pero... Está, perfecto. Pero, la frase no corresponde a Seba. Bien. Corresponde a Osorio. Por si alguien se engancha ahora, le decimos, la frase esa corresponde totalmente, la chica se lo dice directamente a Osorio. Nada, acá, como Sebastián es uruguayo, nosotros la información lo hablamos más porque es justamente uruguayo y estamos en Uruguay y nada, eso. Pero quizás si fueran solo argentinos los implicados no trataríamos demasiado el tema. Pero bueno, y qué, Joana, disculpa, y te paso otra pregunta.
¿Ustedes han sabido qué dice la familia de la denunciante? Porque nada, ellos seguramente crean en la versión de ella por su cercanía, por la confianza que le tendrán, y nada, debe ser una situación un poco diferente. No, no, la verdad que no hemos sabido nada, ni de la chica, ni de la familia, ni nada. Solamente lo que salen a hablar los abogados de ellos y nada más. La verdad que no tenemos ni idea. Porque la perspectiva de ustedes es que la chica está mintiendo. La versión de mi hermano es lo que, o sea, es lo que nosotros creemos, es lo que mi hermano está contando. ¿Cómo? O sea, en lo que miente la chica o no, ya va por parte de los otros chicos, no de Seba. Joana, Sebastián está imputado como actor secundario. Si es culpable, puede haber una si fuera por el juzgado culpable, dado como culpable, hay una pena entre 5 y 10 años que primero si se tiene, primero se tiene que comprobar sí. De que los hechos sucedieron así como relata la chica, ¿no? Para que Seba se vea implicado como un autor secundario. Que hay una pena entre 5 y 10 años que es escarcelable, que no es escarcelable. A eso sí no sabría decirte, porque de eso no tengo, no tengo idea. De los años que se manejan esas cosas, la verdad que no sé. Joana, ¿y cómo vivieron ustedes en Tucumán todo esto? Porque Tucumán no es tan grande y el caso removió la ciudad en su momento, o sea, a toda Argentina, ¿no? Y acá también. Pero, digo, ¿cómo fue el transitar de ustedes allí? Y más allá de esto, ¿qué cosas te molestaron de lo que se dijo en Argentina de Sebastián? Que sé que estuviste molesta por alguna cosa. No, lo que más molesta, o sea, nosotros somos gente adulta y bueno, cada cual sabe lo que le corresponde. Lo que sí me molestó muchísimo, y bueno, y a Seba también, fue imágenes que se difundieron de su familia, de mis sobrinos más que nada, que son todos menores de edad, los dos. O sea, eso que no corresponde. No corresponde porque son niños, son menores, mi sobrina tiene 14 años, entiende todo. O sea, no. Eso sí, lo que más nos molestó. Y bueno, después las versiones falsas de las cosas de los chats cortados y siempre dejándolos como siendo el peor y las espeluznantes declaraciones de la víctima y cosas así que no da. Vuelvo atrás. ¿Quién filtró los chats? Porque acá se saben las cosas. ¿Quién filtró los chats, digamos? No, la verdad no podría decirte. O sea, ¿vos sabés quién? No, pero ustedes estuvieron allá y sé que tienen información mucho más que la nuestra, obviamente. Ustedes no saben, no tienen. No, la verdad que no sabría decirte. O sea, los chats que se filtraron en una primera instancia son todos chats cortados que no son directamente una conversación de WhatsApp, eran como imágenes así eran imágenes cortadas, se notaba. La verdad que no sabría decir. En determinado momento salió. Allá en Tucumán, la verdad que no tuvimos ningún problema, ningún inconveniente, no nada. Nosotros tuvimos la primera cámara GESEL, nosotros tuvimos las 8 horas afuera, 8 horas afuera de los tribunales allí. No tuvimos, la verdad que ni un inconveniente con nadie, ni nada. No habían manifestantes feministas, hay 4 grupos feministas allá en Tucumán. La verdad que no vimos a nadie, no había nadie, la verdad, viajábamos nos movíamos en taxi, o sea, nunca tuvimos un nada. Después el primer día que todos sabían que yo era la hermana de Seba, yo andaba por la calle normalmente, o sea, no, la verdad no puedo decir nada porque no tuvimos ningún inconveniente. En determinado momento, Joana, salió la noticia de que Sebastián había tenido algún inconveniente y que lo había agarrado del cuello a Florentín, que había habido alguna pelea entre los jugadores, ¿eso pasó, no pasó, cómo se dio? No, eso nosotros tuvimos esa misma noche que habían dicho que se habían agarrado a golpes y eso. Nosotros esa misma noche estuvimos en la brigada con Seba y estaban los chicos ahí, estaban todos, o sea, estaban los 4 juntos en el mismo lugar sin ningún problema, o sea. ¿Eso fue el lunes? También porque no llegaba la información, no estábamos mirando la tele y también dijeron que se habían agarrado a trompadas, así que nada que ver. Eso fue el lunes, que Seba lo había agarrado el cuello. El lunes. Ahí sí, está. Sí, eso fue el lunes, sí. O sea, ellos. Que en la noche estuvieron diciendo en todos los canales que habían habido. No hubo nada. O sea, no hubo pelea entre ellos. Justamente,
No, estaban los. Porque uno puede presumir a partir. Nosotros fuimos a llevarle comida, llevábamos comida para los cuatro, la parte de ellos también, o sea, estaban así tomando mate o lo que fuera, y estaban los cuatro siempre. Porque iban a ver los abogados y estaban los cuatro, o sea, no. Porque uno puede presumir en este tipo de situaciones que como empiezan acusaciones cruzadas entre uno y otro y de repente versiones diferentes entre uno y otro, en definitiva puede haber ese tipo de tirantes. No fue el caso. Claro, porque lo que se dijo ya al principio era como que Sebastián, que los otros estaban enojados porque Sebastián se había querido como limpiar él y no a los otros. Pero bueno, también la situación es diferente. Con el hecho que se había dormido, ¿no? Que esa versión que... No, sí, pero o sea, tampoco es que con que se hubiera quedado durmiendo, que se hubiera quedado dormido, hubiera acusado al resto de que sí, que le hubieran hecho o que no. O sea, no hubo nada de eso. ¿Cómo está Sebastián ahora y cuáles son los pasos siguientes, más allá de tener que volver a Tucumán? ¿Cuáles son los pasos siguientes jurídicamente? No, eso, tiene que ir cada 15 días a firmar y bueno, esperar estos 90 días y ver cómo sigue la causa. Él, o sea, en libertad, los otros chicos están con domiciliaria y bueno, es esperar. Él dijo que confiaba 100% en la justicia de Tucumán. Sí, queremos confiar, claro que sí, que bueno, se sepa la verdad. Uh-huh. ¿Y crees que se va a saber la verdad puntualmente de lo que pasó esa noche en la habitación? Esperemos que sí, esperemos que se sepa la verdad, sí, claro. ¿La chica ha salido a los medios a hablar o no? No. ¿Ustedes la llegaron a cruzar a la chica en algún momento, no sé, en tribunales? No la vimos nunca, no, muy cuidada, nunca la cruzamos, nunca, nada. Es más, la chica creo que en cámara, declaró primero en cámara Gesell, sí, y después en la otra audiencia entró por Zoom y no, los chicos tampoco la cruzaron tampoco en ningún momento. ¿Cómo sigue la carrera futbolística más allá de todo esto? ¿Qué pasa con Vélez? ¿Qué pasa con su futuro futbolístico? Bueno, lo de Vélez ahora tiene contrato suspendido. El contrato suspendido no, o sea, está suspendido su actividad en Vélez, digamos, y bueno, hasta que él se ponga en contacto con la gente de Vélez y eso, y bueno, y ver qué determinación van a tener de parte de las dos partes, ¿no? ¿Él tiene ganas de seguir jugando? Todavía no tiene nada claro ni nada resuelto. Él lo único que quería ahora es estar en libertad, de ver a sus hijos, de estar en su casa, y bueno, y esperar a ver qué pasa con todo esto, y bueno, después ver con Vélez a ver qué es lo que va a pasar. Lo que sí, él no puede venir a Montevideo porque él tiene empresas acá que luego lo ayudas, le das una mano al respecto. Sí, eso, nosotros estamos con mi papá acá, sí, por 90 días no puede salir del país. Joana, durante todo este tiempo los medios argentinos principalmente prácticamente pusieron a Sebastián en la misma bolsa que el resto y lo acusaron de la misma manera. Hay por ahí, intentamos me parece pasar por todo en la nota, pero ¿hay algún otro tema que te gustaría aclarar de cosas que se hayan dicho en Argentina y por ahí se nos hayan pasado? Y que bueno, que está bueno que tenga la posibilidad acá también de que la versión y la verdad que quiera defender Sebastián, que puedan hacerlo también acá en el micrófono. No, yo lo que sostengo es la inocencia de mi hermano, más que nada, y que bueno, que estamos hablando de una persona adulta en la que decide que va a un lugar, que hace esto, que, o sea, que hasta las 6 de la mañana tiene una postura y después a las 12 horas toma otra, entonces toma otra decisión. Entonces, bueno, había que ver todo, ¿no? Y ojalá que la justicia también analice todo. ¿Por qué crees que ella tomó esa decisión al día siguiente de justamente manifestarse al respecto de que fue abusada sexualmente? Y la verdad que no sabría decirte qué fue lo que pasó en esas 12 horas de que ella pasa de hacerle una pregunta a Seba y está todo bien y jeje la conversación a las 12 horas decir que fue abusada. Entonces, la verdad que... ¿Hubo alguna situación que mencionaran dinero, plata de por medio al respecto de todo esto? No, en ningún momento de ninguna de las partes. Bueno, Joana, por el momento agradecerte,
seguramente alguna pregunta me haya quedado colgado, nos haya quedado con los compañeros, pero agradecerte por ser explícita en algunos temas, puntualmente, y más allá de alguna discrepancia que tuvimos ahí. Está bueno siempre aclararlo, y disculpa si en algún momento elevé un poco el tono de la conversación, que no correspondía, pero a veces uno sabe que defiende, tal vez, como vos defendés a tu hermano, y le crees 100% todo lo que pasó, nosotros defendemos la parte nuestra periodística. Sí, pero a mí me toca la sangre. Bueno, pero te entiendo, y por eso sentí que hay momentos que puede corresponder. Te entiendo perfectamente. Y a nosotros nos toca la parte periodística, que nosotros en ese sentido somos lo más responsables que podemos. Podemos ser muy buenos comunicando, más o menos, lo que sea, pero hay trayectorias acá que nosotros respetamos, ¿no? Respetamos en la información que se da. Nada, por el momento te mando un abrazo. Desear, bueno, en definitiva, que se esclarezca todo esto lo antes posible, y nada, y que se haga justicia como corresponde. Vos decís que él es 100%, ojalá que sí. Vos decís que él es 100% inocente al respecto, y que declaraste de alguna forma que lo que se hizo fue consensuado entre ella, y que ella fue sabiendo que había más personas. Y bueno, yo por eso en un momento te preguntaba, como mujer, ¿cómo lo tomás vos? Porque vos estás en el medio de eso, ¿no? En el medio de que es tu hermano y de que vos sos mujer, y lo explicabas un poco al respecto en su momento de familiares de chicas, ¿no? Claro, uno también, defiende el género y defiende lo que haya que defender, pero en un contexto y de haciéndose cargo de lo que corresponde. Porque también soy mujer, tengo una hija y lo que fuera, pero, o sea, sé de lo que le enseño, lo que le educo a mi hija, para qué y cómo y dónde y qué es lo que tiene que hacer y qué no, y que bueno. ¿Sabes qué? Es así, hoy por hoy está todo muy partidario hacia la mujer también, y mucha, no sé si victimización, pero está mucho la ley de género, todas esas cosas que quizás me juegan en contra a lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una ley que ampara a la mujer, pero también la otra parte. Sí, lo que pasa es que si hubo un abuso realmente, si se constata por parte de la justicia, no lo digo yo, es un tema evidentemente grave, ¿no? Eso lo sabemos. Por supuesto, claro que sí, pero en ese caso o en otros o en el resto de los casos, porque también si esto no aconteció, si este abuso no aconteció, o sea, las mujeres que realmente están pasando por esto, o sea, también se pone en duda de todo eso, de lo que realmente están pasando por un abuso o por una violación o por lo que fuera, ¿no? Porque si esto se constata de que no pasó, que fue consensuado y que todo eso, ¿cómo quedan las mujeres que sí realmente pasan por esto? Giovanna, vos le temés a una condena social, viste que la gente, ¿cómo es, no? La primera de cambio dice, pa, me estuvo Sebastián metido en todo esto. Pero aparte, o sea, que crees de ese tipo de cosas, de las condenas sociales, a veces que después de repente se revierte la situación y la gente no se da vuelta del primer pensamiento que tuvo con respecto a una situación de este tipo, de esta magnitud. Mira, yo leo los comentarios de las redes, leo los comentarios de YouTube, leo los comentarios. Seba me dice, no leas nada, no te calientes, y leo los comentarios de YouTube, leo los comentarios de Instagram, leo todo, y la verdad que no me pone nerviosa ni me pone intranquila la condena social. Giovanna, y porque sí, por lo que yo puedo leer y lo que puedo apreciar es que no está todo tan de su parte, digamos, tan de la parte de la supuesta víctima. Giovanna, y vos decís que él con su familia sigue, con su señora sigue normalmente a pesar de esta situación, que indudablemente lo para una pareja fuerte escuchar todo esto. Sí, estuvo con él desde, sí, claro, sí, no, ella creyó en él desde el primer momento y están juntos, claro que sí. Porque es fuerte para su pareja, y aparte, como decías vos en su momento, ella hablando por teléfono en un momento determinado que estaba en un cumpleaños y se entera que justo esa noche aconteció todo esto, ¿no? O sea que está fuerte, está heavy. Sí, claro. Claro, sí, no, sin duda. Pero, o sea, ellos están juntos, están bien, y ella siempre lo acompañó desde el primer momento, estuvo en Tucumán, estuvo en las declaraciones de la Cámara Gesell, estuvo en la otra audiencia, estuvo en la brigada mientras estuvo detenido, o sea, la acompañó en todo momento. ¿Qué fue lo último que hablaste con Sebastián? Con Seba me hablé, hablé anoche antes de irse a dormir, que nos despedimos nomás, y bueno, ya cuando estaba en el aeropuerto de Tucumán a Buenos Aires, que bueno, estaba contento que se iba a reencontrar más que nada con la
con Mili, con la niña más grande. ¿Cómo lo notaste vos en su voz, en su forma de estar en este momento, más allá de que estás metido en, no sé, en semejante historia, pero cómo lo notaste él directamente entre hermanos, digamos? No, está ansioso más que nada. Bueno, él siempre fue bastante ansioso, pero está ansioso ahora, contento de que pueda por lo menos pasar esta etapa en su casa, con su familia, con sus hijos, y nada, a esperar. Él está tranquilo y está confiado de que se va a saber la verdad. Joana, nada, agradecerte, y estamos en contacto, ha sido un gusto, bueno. Y está bueno que se sepa la versión, nosotros siempre, ¿sabes qué pasa? Más allá de, siempre vamos a las personas, a la versión. Si mañana Seba quiere salir, habla con nosotros, con mucho gusto, estamos abiertos como siempre, bueno. Hemos estado, así que nada, estamos acá, te agradecerte a vos de la versión y bueno, estamos en contacto. Bueno, dale, que pasen lindo. Arriba, allí estaba Joana Sosa, la hermana de Sebastián. Momento de una breve pausa. Y ya volvemos, nos venimos con el clásico. Las voces del fútbol. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K. Te vas para afuera. Está Caribe con K. Te das un gustito. Está Caribe con K. Vas a ver una peli. Está Caribe con K. Vas a Macromercado. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Marline repara los nuevos televisores LED, así como su viejo TV, equipos de audio, grabadores, pasadiscos y radios de conexión. Por eso somos pioneros. No dude en llamarnos 2210-50-2256-15. Compupel, tu computadora quedó lenta, cambiala en Compupel, es muy fácil. Entregas tu computadora, aún rota, como parte de pago y te llevas una nueva. Consultá ya al WhatsApp 092-78-7004, 092-78-7004. Decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra. Compupel, 30 años reparando y cambiando computadoras. Rivera 2018, teléfono 2-402-5540. Compupel. Grapa Miel Vesubio, la mejor copa del mundo, la que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de las voces del fútbol. Total Import, todo en steel framing, abierto de lunes a sábados en Juanico 3920, teléfonos 2-506-8845 y 2-506-6544, página web www.totalimport.com.uy, con su showroom en el kilómetro 29500 a la entrada de Pando. Voy a un viaje sensacional, voy segura y a disfrutar. Gran servicio y comodidad, Traslados del Sur a cualquier lugar. Traslados del Sur, transporte de personas, empresas e instituciones deportivas. Habla con Martín y viaja seguro. 099-272469 y 094-176707. Tu próximo viaje, hazlo en Traslados del Sur. Pintematch, pinturería y ferretería. En pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico, elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en San Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintematch. Fábrica de pastas Pío Nono. Desde 1970, la misma calidad. Pasta fresca, sin conservantes, directo a tu mesa. Ravioles, sorrentinos, capeletis, gnocchi, salsas y mucho más.
en Maldonado 1152, esquina Gutiérrez Ruiz. Teléfono 2908-5212 o WhatsApp al 094-420-375. Fábrica de pastas Pío Nono, porque las pastas frescas se compran en las fábricas de pastas. Llegó City Deco a tu cumpleaños, casamiento o el evento que vos quieras festejar. Las temáticas más sorprendentes, Taylor Swift, Sing, Safari o lo que vos te imagines. Todo, absolutamente todo, lo creamos. Búscanos en Instagram City Deco o WhatsApp 092-96-5217. Dormire, expertos en descanso, cuenta con la línea más completa de colchones y somieres. Liquidación anual del 70% y 10% adicional con Scotia Bank. Mirá los modelos en dormire.com.uy o vení al local en Avenida Italia y Ricaldoni, a pasitos del Estadio Centenario. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. Dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato, y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que necesites. Gente responsable, de confianza y con el mejor precio de plaza. Llama al 091-314100, 091-314100. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza. Estación de servicio y mini mercado Acción. Te esperamos para ofrecerte todos los servicios para tu vehículo. Cambio de aceite, lavados, y si gastas 1.600 pesos en combustible, te llevas un obsequio. Estación de servicio y mini mercado Acción. Te esperan Ramón Anador y Chacabuco. Marline repara los nuevos televisores LED, así como su viejo TV, equipos de audio, grabadores, pasadiscos y radios de conexión. Por eso somos pioneros. No dude en llamarnos. 2210-50, 2256-15. Marline. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer, está Caribe con K. Caribe con K, te das un gustito. Está Caribe con K, vas a ver una peli. Está Caribe con K, vas a macromercado. Vas a macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos en macromercado, que siempre es negocio. Compupel, tu computadora quedó lenta, cámbiala en Compupel, es muy fácil. Entregas tu computadora, aún rota, como parte de pago y te llevas una nueva. Consulta ya al WhatsApp 092-78-7004, 092-78-7004. Decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra. Compupel, 30 años reparando y cambiando computadoras. Rivera 2018, teléfono 2-402-5540. Compupel. Grapa Miel Vesubio, la mejor copa del mundo, la que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de Las Voces del Fútbol. Total Import, todo en steel framing. Abierto de lunes a sábados en Juanico 3920. Teléfonos 2-506-8845 y 2-506-6544. Página web www.totalimport.com.uy con su showroom en el kilómetro 29500
a la entrada de Pando. Voy a un viaje sensacional, voy segura y a disfrutar. Gran servicio y comodidad, Traslados del Sur a cualquier lugar. Traslados del Sur, transporte de personas, empresas e instituciones deportivas. Habla con Martín y viaja seguro. 099-272469 y 094-176707. Tu próximo viaje hacen en Traslados del Sur. Fábrica de pastas Pío Nono. Desde 1970, la misma calidad. Pasta fresca, sin conservantes, directo a tu mesa. Ravioles, sorrentinos, capeletis, gnocchis, salsas y mucho más. En Maldonado 1152, esquina Gutiérrez Ruiz. Teléfono 2908-5212 o WhatsApp al 094-420-375. Fábrica de pastas Pío Nono. Porque las pastas frescas se compran en las fábricas de pastas. Llegó City Deco a tu cumpleaños, casamiento o el evento que vos quieras festejar. Las temáticas más sorprendentes, Taylor Swift, Sing, Safari o lo que vos te imagines. Todo, absolutamente todo, lo creamos. Búscanos en Instagram City Deco o WhatsApp 092-96-5217. Dormire, expertos en descanso, cuenta con la línea más completa de colchones y somieres. Liquidación anual del 70% y 10% adicional con Scotia Bank. Mirá los modelos en dormire.com.uy o vení al local en Avenida Italia y Ricaldoni, a pasitos del Estadio Centenario. Pintemach, pinturería y ferretería. En pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico, elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757. Envíos al 2515-0315. Celular 094-568-403. Pintemach. Comprar tu auto es un momento de profunda satisfacción. No lo transformes en un problema. A la hora de adquirir tu auto nuevo usado, Echenique Automóviles te ofrece el respaldo y la garantía que siempre buscaste. Dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422, esquina Germán Barbato, y Jacksonville en Zona América. Echenique Automóviles, tu auto, nuestra pasión. Barline repara los nuevos televisores LED, así como su viejo TV, equipos de audio, grabadores, pasadiscos y radios de conexión. Por eso somos pioneros. No dude en llamarnos. 221050, 225615. Barline, Barline. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que necesites. Gente responsable, de confianza y con el mejor precio de plaza. Llama al 091-314100, 091-314100. Grupo Unión, servicios integrales, empresa de limpieza. Estación de servicio y minimercado Acción. Te esperamos para ofrecerte todos los servicios para tu vehículo. Cambio de aceite, lavados y si gastas 1.600 pesos en combustible, te llevas un obsequio. Estación de servicio y minimercado Acción. Te esperan Ramón Anador y Chacabuco. Barline repara los nuevos televisores LED, así como su viejo TV, equipos de audio, grabadores, pasadiscos y radios de conexión. Por eso somos pioneros. No dude en llamarnos. 221050, 225615. Barline, Barline. En Uruguay, desde siempre está Caribe con K. Salís a comer. Está Caribe con K. Está Caribe con K, te das un gustito. Está Caribe con K, vas a ver una peli. Está Caribe con K, vas a macromercado. Y vas a macromercado. Y en Uruguay.
Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K, menos el macromercado, que siempre es negocio. Barline repara los nuevos televisores LED, así como su viejo TV, equipos de audio, grabadores, pasadiscos y radios de conexión. Por eso somos pioneros. No duden en llamarnos 221050 225615. Barline, Barline. Porque la verdad no se dice a medias. 100% del más puro periodismo independiente. Las voces del fútbol. En el Uruguay, muchos juegan a la radio. Hola. Solo una se juega por su producto. Julio Ríos, relator con imagen. Compupel, tu computadora quedó lenta. Cámbiala en Compupel, es muy fácil. Entregas tu computadora aún rota como parte de pago y te llevas una nueva. Consulta ya al WhatsApp 092 78 7004. 092 78 7004. Decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra. Compupel, 30 años reparando y cambiando computadoras. Rivera 2018, teléfono 2 402 5540. Compupel. Grapa Miel Vesubio, la mejor copa del mundo, la que cotidianamente nos acompaña aquí en nuestras emisiones de las voces del fútbol. Compupel, tu computadora quedó lenta. Cámbiala en Compupel. Compupel, tu computadora quedó lenta. Cámbiala en Compupel. Es muy fácil. Entregas tu computadora aún rota como parte de pago y te llevas una nueva. Consulta ya al WhatsApp 092 78 7004. 092 78 7004. Decí que sos oyente de las voces del fútbol y tenés un descuento extra. Compupel, 30 años reparando y cambiando computadoras. Rivera 2018, teléfono 2 402 5540. Compupel. Total Import, todo en steel framing. Abierto de lunes a sábados en Juanico 3920. Teléfonos 2-506-8845 y 2-506-6544. Página web www.totalimport.com.uy. Con su showroom en el kilómetro 29500 a la entrada de Pando. Voy a un viaje sensacional, voy segura y a disfrutar. Gran servicio y comodidad, Traslados del Sur a cualquier lugar. Traslados del Sur, transporte de personas, empresas e instituciones deportivas. Habla con Martín y viaja seguro. 099-272469 y 094-176707. Tu próximo viaje, hacelo en Traslados del Sur. Pintemach, pinturería y ferretería. En pinturas somos los mejores. Asesoramiento técnico, elegís el color y te lo hacemos en el momento. Aceptamos todas las tarjetas. Estamos en Saint Rosas 4757, envíos al 2-515-0315, celular 094-568-403. Pintemach. Fábrica de pastas Pío Nono, desde 1970 la misma calidad. Pasta fresca, sin conservantes, directo a tu mesa. Ravioles, sorrentinos, capeletti, gnocchi, salsas y mucho más. En Maldonado 1152, esquina Gutiérrez Ruiz. Teléfono 2908-5212 o WhatsApp al 094-420-375. Fábrica de pastas Pío Nono, porque las pastas frescas se compran en las fábricas de pastas.
Llegó City Deco a tu cumpleaños, casamiento o el evento que vos quieras festejar. Las temáticas más sorprendentes, Taylor Swift, Sing, Safari o lo que vos te imagines. Todo, absolutamente todo, lo creamos. Búscanos en Instagram, City Deco, o WhatsApp 092 96 52 17. Dormire, expertos en descanso, cuenta con la línea más completa de colchones y somieres. Liquidación anual del 70% y 10% adicional con Scotia Bank. Mirá los modelos en dormire.com.uy o vení al local en Avenida Italia y Ricaldoni, a pasitos del Estadio Centenario. La voz del fútbol. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado presenta nuestro próximo espacio. Cuanto más escuchás, menos te vas. Horas 14:26 en todo el país. Grapamiel Vesubio, la más exquisita de Uruguay, presenta. Julio, el saludo para vos. Muy buenas tardes. Bueno, acompañado de la mejor Copa del Mundo, un saludo para todos. Estuve escuchando muy atentamente la nota. Quiero decir que no participé, porque lamentablemente las condiciones técnicas en la radio no nos permiten sacar dos llamadas a la vez. Pero si no hubiese participado desde el primer minuto o desde el minuto 5 en adelante en la nota. Porque hay varias cosas que no coincido. Primer punto, ¿cómo se llama la hermana de Sebastián? Joana. Joana Sosa. Joana Sosa, correcto. Bueno, la hermana de Sebastián, Joana Sosa. Está bien, yo interpreto que ella salió, y es válido, que haya salido a defender a su hermano, está correcto. Tuvimos una actitud, nosotros, que de repente, a ver, si seremos buena gente, ¿no? Porque ella en cierto momento quiso calificar como que esto era una revancha porque Sebastián no atacó en determinado momento. Al contrario, fíjate que hasta ella, digo, si vos estás saliendo, le hubiese dicho en ese momento, si vos estás saliendo en este momento al aire y te estamos dando la posibilidad de que en definitiva vos digas lo que realmente vos querés decir sobre un tema delicadísimo, absolutamente delicado como este, si te estamos dando la chance de que vos expliques y digas lo que quieras en este momento, o sea, no hay, evidentemente, no hay ningún tipo de represalia ni de actitud. Por el contrario, hay una actitud sumamente generosa de nuestra parte y de grandeza, porque... Y él no hablaba en determinado momento, decía, sí, vamos a charlar, y después no salía al aire. Estaba faltando puro. Espera. Julio, dame un segundito porque es un tema muy importante, sí. Y quiero conectarte como corresponde para que la gente te escuche como corresponde. Ya volvemos con nuestro compañero Julio Ríos. Estamos en la previa. Mañana, reitero, mañana estaremos a las 13 horas estaremos acá con las voces del fútbol haciendo la previa hasta las 15 horas, hablando de todo. Recordemos que el clásico es a las 4 de la tarde en el Campeón del Siglo, con entradas agotadas, con equipos que se va a confirmar seguramente en las próximas horas directamente en el Campeón del Siglo. Así lo van a hacer los técnicos, pero estaremos con esa previa de las 13 horas, estaremos con Valentín, ahí con Julio también, repasando todo lo último que vaya pasando en las últimas horas. Viste que siempre pasa algo en las últimas horas, ¿no? De repente hay uno que se siente. Y hoy de noche con las voces del Fútbol Televisión, sí, claro. También con todo el debate, la previa del partido, ¿no? Claro. Hoy a las 11 de la noche en Canal 5 y en nuestro canal de YouTube estaremos con toda la previa de lo que es el clásico, analizando los esquemas tácticos, los jugadores, quiénes deben jugar en consideración nuestra y quiénes no a partir de esto. A ver, Julio, si te escucho bien, quiero escucharte con claridad. Sí, a ver, ¿me escuchas bien ahí? Ahora sí, perfecto. Ahora impecable. No, lo que quería decir es, digo, que nosotros le permitimos a la hermana de Sosa poder salir y decir su versión, cosa que valoramos en la concordancia o en la discrepancia, porque hay varias cosas que yo no concuerdo con ella, ¿ah? Pero lamentablemente, como los recursos no nos permiten salir dos teléfonos a la vez, lamentablemente yo no podía participar del tema de la nota. Ah, no es que no participé porque no quise. No participé porque no se puede. Esa es la realidad que tenemos. Entonces, lo que quiero manifestar es lo siguiente. Cuando ella presume que yo, que mis movimientos corporales, o sea, está presumiendo, entonces yo puedo presumir que una persona que habló con la periodista
y que está con otras cuatro personas en una habitación, me suena rarísimo dormirme cuando las otras personas que están al costado están haciendo el amor, y cuando, según dijo la periodista tucumana, hay, y esto está en el expediente, esto lo dijo en cámara Gesell, obviamente que ella no podía tomar, Alberto, si le hacen una cámara Gesell, ella no puede, en definitiva, andarse mostrando, ni tampoco tener ningún tipo de contacto con quienes participaron en el hecho. Yo no estoy juzgando absolutamente a nadie, pero como ella presumió, dijo, bueno, yo presumo, a ver, es una presunción mía que los movimientos corporales míos, que la información era correctísima, pero que mis movimientos corporales como que eran un poco tendenciosos. La verdad, sinceramente, es mi forma de manifestarme. Muchas veces le pongo mucho énfasis a cosas bajo ningún punto de vista. Hubiese preferido ni que hablar que Sosa no estuviese involucrado en un tema de esto, porque hay un hecho que ya es absolutamente anómalo. Estás en una concentración de un equipo, o sea, y se mantiene contacto con una persona externa y la persona viene con alcohol. Si vos estás en tu vida privada y estás en tu casa o estás en la casa de un amigo o estás en donde sea, tenés todo el derecho del mundo. Ahora, si estás concentrado, ya ahí partimos de una anomalía. Correcto, voy a presumir, yo no iba a presumir, pero como ella presume, yo ahora voy a presumir. Entonces yo no, a ver, me resulta curiosísimo que alguien pueda estar con cuatro personas más en una habitación donde están teniendo sexo con otra persona, ¿ah?, y dormir toda la noche placenteramente. Tal vez es posible eso, yo no digo que no, estoy presumiendo simplemente que es difícil. Nunca me pasó el tema, pero estoy presumiendo que es difícil el asunto. Simplemente eso para responderle a determinados aspectos que no me parecieron los adecuados. Vuelvo a reiterar que me hubiese encantado poder estar al aire directamente con ella, como para generar un intercambio. Yo sé que ustedes lo hicieron muy bien, de cualquier forma, era un tema muy difícil de poder manejar. Lo otro, yo no pongo las carátulas, pero tampoco me desligo del tema. O sea, no pongo las carátulas ni soy el creativo. Cuando hay un canal o cuando vos tenés un, a ver, tenés un una página web o tenés lo que sea, es obvio que en definitiva todo el mundo busca llamar la atención con algo, pero está claro, no es un tema que deba explicarse ese, y mucho menos todavía con una persona que es periodista. O sea, ¿por qué se colocó quien hizo la tapa? Supongo que lo hizo. ¿Quién hizo la tapa? ¿Por qué se colocó a Sosa? Porque Sosa es partícipe de esta situación hasta el momento secundario, con una pena que va de los 5 a los 10 años. Me sorprendió que ella no tomara conocimiento que él podía llegar a tener una pena de entre 5 y 10 años, cuando se dijo a través de todos los medios de comunicación, y cuando en definitiva, cuando vos sos familiar, tenés que, ante la eventualidad de la situación, tenés que saber. O sea, porque él está en libertad porque pagó, al igual que otros jugadores, para los jugadores para tener prisión domiciliaria en Tucumán, los otros tres, y él puede en este momento. Entonces, ¿yo estoy acusando a Sosa? No, de ninguna manera. Simplemente digo que está imputado, ¿correcto? Es una persona que está imputada. Entonces, ¿por qué se pone la carátula de Sosa? Porque Sosa es uruguayo. Los otros tres no son uruguayos. Ahora, si yo hubiese puesto la carátula de otro jugador que nunca estuvo o no está en una situación en este momento de ser imputado de una agresión sexual agravada, en este caso de carácter secundario, si yo pongo la cara de una persona que no estaba en el lugar, ah, no, pará, digo, disculpadme, supongo yo, con esto en común, que se... No. Estamos complicados hoy con la comunicación. Con nuestro compañero Julio Ríos hablando de este tema que es tan grave, delicado. Como si fuera poco, se sube el volumen de la televisión acá. Es una cosa de locos. A veces cosas que pasan en la radio. Estamos en las 14 horas con 34 minutos y esto se sube cada vez más. A ver. Sí, no, parece que... es parte de la imagen que está detrás.
A ver, Julio, si te podemos escuchar bien ahora, que quiero escucharte bien. No sé dónde me perdí, Alberto. Sí, que si la persona está implicada en el tema, que nosotros hicimos la carátula, porque él está implicado dentro del tema, por más que no quiera. Eso ni hablar. Por supuesto. A ver, pero yo pregunto, ¿por qué ustedes tienen que pedir perdón sobre el tema? No entiendo. O pedir disculpas. Porque no son biencitas. Sí. Digo, la información era la correcta, sí, era la correcta. O sea, ella puede presumir que yo, por ejemplo, vi una información correcta, pero mi expresión corporal podía ser tendenciosa. O sea, ella puede presumir eso, y nosotros no podemos presumir. Pues yo le dije, es una interpretación. Muchas cosas dentro de esta situación. Es una interpretación tuya eso. Por eso le dije. Pero a ver, si ella puede presumir de la forma en la cual yo me expreso corporalmente, no podía decir de ninguna manera que la información estaba mal, porque la información era totalmente correcta. Entonces, si vos querés que yo te hable en un tono más bajo, más coloquial, bueno, yo estaba dando una información simplemente como periodista. La información es correcta, sí. Bueno, ¿el jugador está involucrado en el tema? Sí. Por lo menos la justicia está investigando en este momento, y por algo los jugadores debieron pagar para poder salir en libertad o para poder tener prisión domiciliaria, los otros tres, y para Sebastián poder estar en Buenos Aires y viajar cada 15 días a Tucumán en este lapso de 90 días. Entonces digo, ¿cómo es la historia? Vos puedes presumir y yo no puedo presumir, entonces. En un tema delicadísimo, harto delicado. ¿Qué pasa si llama ahora la madre o el padre? Es lo mismo de la chica. O sea, todos estuvieron mal de arranque. No estoy juzgando el tema penal. El tema penal no lo estoy juzgando. Simplemente estoy juzgando que en una concentración, ¿vos te crees que Vélez Arfield va a volver a jugar en Vélez Arfield alguno de estos jugadores? Bajo ningún punto de vista. Hay un hecho que ya es causal, que seguramente Vélez no lo hace para no para no caerle en este momento a los jugadores, más allá de la situación que están pasando, que nadie los obligó tampoco, ¿no? No. Vamos a decir las cosas como son. O sea, es un tema grave. Es un tema grave. Entonces, digo, ¿vos te crees que Vélez Arfield va a permitir que en una concentración venga una periodista? Primero, por supuesto que ella también estuvo mal, no caben dudas. No caben dudas. Pero se mantuvo en contacto, o sea, estuvieron mal todos, porque están en una concentración, no es que estaba en un viaje de placer y en definitiva, bueno, se quiso tomar algo y tiene todo el derecho del mundo. Todo el derecho del mundo. Ahora, reitero, vos podés presumir y yo no. Y explicar la carátula es muy fácil, más con una periodista todavía. Si vos me preguntás la carátula está emparentada. ¿Qué crees que ponga? ¿A Osorio? No, hay una persona. Nosotros no charlamos del tema por Osorio, ni por Florentín, ni por Cufré. Charlamos del tema porque había un jugador uruguayo involucrado. Y con el primero que charlamos fue con el abogado del jugador uruguayo, para aclarar la situación o para que el abogado nos entregara todos los elementos que rodeaban a la situación de Sosa, para no incurrir en ningún error o tratar de no equivocarnos en un tema muy delicado. ¿Me explico? Entonces, con la primera persona que hablamos fue con el abogado. Entonces yo, la verdad que sinceramente ahí discrepo con ustedes, lo tengo que decir claramente, yo no considero que había que disculparse por nada, interpreto que ella no coincida con el asunto, interpreto perfectamente, y la entiendo totalmente, y entiendo que haya salido a defender a su hermano, y en todo el derecho del mundo, pero que vengas a de alguna manera a decir que yo, mi expresión corporal, entonces bueno, con el mismo criterio que tú estás utilizando en este momento y que yo no he utilizado hasta el momento, entonces ahora yo también voy a presumir. ¿Cómo ella puede presumir estando en una situación sumamente delicada como está, y ustedes que son periodistas tienen que pedir disculpas? La verdad, sinceramente, pero bueno, eso habla de lo buena gente que son, ¿no? Porque en definitiva no nos manejamos de repente con otros parámetros, porque si nos manejamos con otros parámetros, el tema era mucho más delicado. O sea, partimos de la base
de que en cuanto a lo que atañe a un profesional, nosotros, a ver, con el mismo criterio, la gente de Nacional en su momento, cuando pasó el famoso tema del hotel, que no, bueno, no tuvo nada que ver con esto, particularmente la única, el único vínculo que tiene es precisamente que sucedió en la concentración, pero nunca hubo ninguna denuncia absolutamente de nadie, ni hubo ninguna acusación a ningún jugador. Pero se dio la información porque estaban dentro de una concentración. Entonces, con el mismo criterio, cada persona va a llamar a decir cuál es la carátula que tenemos que poner o no. No, hay una explicación, mirá, la explicación es clara y concreta. Se colocó la cara porque la persona está involucrada en la causa. Como actor secundario, sí, correcto, pero está involucrada en la causa. Entonces, la persona es compatriota nuestro. No interesa a mí la situación de Florentín, la situación de Cufré. Es un tema que le prestarán atención los medios argentinos, que aparte, este hecho ha tenido la mayor cobertura desde el tema de los famosos rugbyers. Es el hecho que mayor cobertura periodística ha tenido este, que no es un detalle menor. Después, también hay cosas que coincido con ella, está bien, ella entrega una apreciación desde la perspectiva de su hermano en este momento, está correcto. Si vos sos una persona de 20 y pico de años, sabés a dónde vas, sabés que hay cuatro personas, sabés que compraste alcohol, y sabés a dónde vas. Y después, si no querés consentir algo, podés ir a un lugar así y decir no, también podés decir no. No, mirá, vine, sí, quería charlar con ustedes, pero no, la verdad no quiero que pase nada. O quiero que pase contigo puntualmente, pero con nosotros no quiero que pase absolutamente nada. Y atañe todo el derecho, también. Vamos a decir claramente las cosas como son. O sea, interpreto que está mal. Ya el tema del arranque está mal por todos lados. Que se rompa una burbuja, por decirlo de alguna manera, que es una concentración de un equipo, que entre una chica, ya es un elemento, ese perfectamente, si se conoce. O sea, deja de lado el hecho gravísimo que después ella se ha acusado de agresión sexual a los jugadores. Deja de lado ese tema. Y anda directamente al otro tema primario. No te estoy diciendo al tema más grave, al tema primario. El tema primario está horrible. Que una persona entre, primero, ella como periodista, no le puede hacer. La verdad es que se quiere poco y quiere poco la profesión. No es correcto que haga eso. Y los jugadores tampoco es correcto que se comuniquen con una persona. ¿A qué van a ir? ¿A qué la están llamando? ¿Para qué? ¿Para hacer un poco de terapia? ¿Y ella? ¿A qué está yendo? Al hotel. La verdad, sinceramente, es un tema que... Pero bueno, simplemente quería marcar mi posición con referencia a esos dos temas. Uno, si sos periodista y en definitiva está fuera de la cuestión, vas a colocar a quien es uruguayo, que es partícipe, y adentro explicás claramente que el tema lo dijo Osorio. Es clarísimo eso. Ella lo sabe perfectamente que es así. Y por más que yo no hice la tapa, bueno, ahora reitero, esto lo explico primero porque considero elemental que hay que explicarlo, y segundo porque si ella se atribuye la potestad, porque ese es el tema, yo le hubiese dicho, pero perdón, tú te atribuís la potestad de presumir en cuanto a mi expresión corporal, no en cuanto a la información que estoy dando, en cuanto a mi expresión corporal, correcto. Bueno, entonces si vos podés presumir en cuanto a mi expresión corporal, yo entonces no puedo presumir. No tengo derecho a presumir yo. Les pregunto a ustedes, no sé qué es lo que piensan. No, es que yo le dije en su momento que era interpretación de ella. Hay cosas que son... Ella piensa eso acerca de los movimientos, no sé por qué. Se lo dije, es una cosa tuya. Bueno, pero, ella agarró y dijo, bueno, si es una cosa tuya, bueno, está. Perdón, pero la pregunta es, entonces, si vos podés presumir, está mal que yo lo haga. Entonces, vos podés presumir, estás charlando sobre un tema gravísimo. Se te está dando la oportunidad de que te manifiestes. Discrepás con una tapa, listo, perfecto, tenés todo el derecho del mundo. Te doy la explicación, sí, la explicación es esta, listo. ¿Vos estás de acuerdo o no? Pero es lógico. ¿A quién vas a poner? Si hay tres que son extranjeros y uno que es uruguayo.
Está dentro de la historia porque no es un jugador inventado. ¿A quién vas a poner de carátula? Una cuestión. Sí, sí, tema periodístico. Pero a ver, es el ABC en materia periodística. Yo también le tengo que bancar cosas. Y cosas que de repente no son, o que se digan cosas que ni por asomo. Y bueno, y todo, a todos nos pasa lo que somos públicos. A todos nos pasa, sí. No, perfecto. ¿Sabes que a ver, el día que derrapas, mucho más todavía, vos estás hablando de un tema harto delicado. Entonces digo, la verdad, yo creo que. Lo principal es que la información que se dio era la correcta. No hay nada que discrepar acá. La información que se dio era la correcta. Pero Alberto, pero no solamente la información que se dio es la correcta, sino que la primera persona que salió fue el abogado de Sebastián. Sí, claro, sí. A diferencia de cuando nosotros lo llamamos, y a ver, yo no sé qué fue lo que sucedió ahí. Sí. Viste como en la vida, ¿no? Porque en determinado momento. A mí no me gusta lo que le está pasando. Sinceramente hubiese preferido que no, y supongo que la situación de la familia tiene que ser. Pero bueno, tenés que hacerte cargo también de la situación. De que el tema estuvo mal. Cuando uno se hace cargo de determinadas cosas, uno tiene que hacerse cargo. Errores cometemos todos hasta el día que nos vamos de este mundo. Todos cometemos errores. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y los seres humanos cometemos errores. Hay errores más pequeños, hay errores más grandes. Pero bueno, tenés que asumir el tema. Entonces digo, lo que me sumó como medio gordo en determinado momento, digo, pero ¿cómo? Esta persona, la verdad, sinceramente, cuando tenés que salir a defender un tema de esta índole, ya arrancás perdiendo el partido 3-0. Y en determinado momento veo que los pelotazos pasaban sobre el arco nuestro, y digo, ¿cómo es el negocio este? ¿Cómo alguien todavía puede presumir estando del otro lado? Si lo que ella trata de evitar es que se presuma sobre el tema. ¿Cómo ella presume? Eso es lo que nunca pude entender en la nota. Sí. ¿Qué es lo que te molesta? Correcto, que se presuman determinadas cosas. ¿Qué es lo que estás haciendo? Presumiendo sobre determinadas cosas. Entonces, ¿cómo es el tema? Porque si ella no hubiese utilizado esa expresión de captar mis movimientos corporales y en definitiva afirmarse sobre mis movimientos corporales con el mismo criterio, le podrían haber dicho, bueno, pero entonces pedí disculpas vos porque la verdad que la información era correcta, entonces yo voy a decirte que te pido disculpas por esto, pero vos pedí disculpas por lo otro. No, ella quedó con la presunción de los movimientos corporales. Ustedes tienen que pedir disculpas por una etapa que no tenían por qué pedir disculpas. Esa es la realidad del tema. Bien, clarito. Sí, sí, el tema es de ellos, el tema es grave de ellos. Sí, sí, que tienen que resolver. Pero Alberto. Bueno, mañana se juega el partido clásico, ¿no? Sí. Vamos a salir de esta historia. Julio, déjame decirte una de último momento, no, totalmente. Último momento. Sí, sí, sí. Saliendo del entrenamiento de Nacional, un accidente de tránsito de jugadores de Nacional que iban en una camioneta, están bien, no pasó nada grave. Zavala y Bentancur iban con un juvenil en la camioneta. Una moto se tiró en rojo, chocó contra la camioneta de ellos, están bien, o sea, el muchacho de la moto está golpeado, pero no es nada grave, daños materiales nada más con los vehículos, pero bueno, un momento ahí que vivieron a 24 horas del clásico estos jugadores, Bentancur que va a ser titular, Zavala que iba allí en la camioneta, y bueno, fue hace minutos nada más en la salida de los céspedes. Bueno, menos mal, primero que no hay que lamentar consecuencias de pérdida de vida, ¿no? Sí, exactamente. Después es insoportable. El tema de las motos a esta altura es un tema insoportable. Insoportable. Van por todos lados, pasan con semáforos en rojo y lamentablemente, todos los días hay que observar 3-4 accidentes de motos, con motos caídas en el piso. 3-4 accidentes. Sí, y lo que no van por la vereda. Insoportable. Te pasan por la derecha, te pasan por la izquierda, van por arriba de la vereda. O sea, todo es válido. Vale todo. Sí, sí, bueno, en esta se chocaron con los jugadores de Nacional y bueno, finalmente al menos sí, no hay que lamentar vidas, las heridas del motorizado no son de gravedad, así que bueno, son los daños materiales lo que sale de esto y el momento que se pasó. Muy bien, de cualquier manera, para cerrar el tema, le agradezco a Joana
la salida al aire. Nosotros, lejos de... Siempre tenemos el micrófono abierto. No importa cómo actúen con nosotros. Nosotros siempre tenemos el micrófono abierto. Y siempre decimos lo mismo. No, no estoy hablando por Sebastián en este caso, ¿no? Pero viste que determinados jugadores te hablan durante un tiempo, después desaparecen. Y bueno, y cada uno elige. Yo que sé, bueno, mira, a mí me gusta salir en tal programa o en tal esto. Pero de repente suceden determinadas cosas en la vida. Y... necesitas del otro con el cual no salías. Pasa eso, sí. Sí. Pasa eso. Ojo. Pasa eso. Ojo el tema. Y vuelvo a reiterar, acá se demostró claramente ninguna animosidad desde el momento en que habló el abogado del jugador y que la información que se dio fue la certera. ¿Ah? Pero me quedé, la verdad que yo me quedé encabronado con el tema ese. Sí, con ganas de estar, porque está bien, te quedaste con ganas de estar acá, es cierto, sí, que no se pudo, como decías vos en el comienzo, por temas técnicos. No podíamos recién salir contigo a hablar de forma directa, Julio, imagínate. Tal cual, ya el próximo lunes vamos a salir desde nuestro estudio. Sí. Y ya, si Dios quiere, bueno, la idea es inaugurar nuestro estudio el próximo lunes, ¿no? Mm. Sí. Así que bueno, ya es tiempo, si Dios quiere, de que podamos de alguna manera desarrollar nuestra actividad desde nuestro estudio y bueno, con nuestra escenografía y con nuestras cosas, ¿no? Todo para mejorar. Así 100%. Que nada. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Pero bueno, felizmente que esto no terminó en algo peor, ¿no? De los jugadores de Nacional con este motociclista que cruzó con roja y chocó contra la camioneta, pero bueno, es una pena, porque lamentablemente es una constante esto que sucede en Montevideo, una constante, diariamente no ver tres motos caídas en diferentes puntos de la capital producto de un choque es prácticamente imposible que esto no ocurra, ¿no? Sí, es así. Prácticamente imposible que esto no ocurra. Pero bueno, en Nacional, hoy los escuché, bueno, escuché todo lo que hicieron del programa, escuché también cuando arrancaron hablando sobre el tema Recoba, que Recoba todavía tiene algún dolor producto de la extracción de una muela que el jugador lo marginó del partido anterior, ¿no? Exactamente, quedó afuera por eso, porque no pudo entrenar tampoco el último día y bueno, estaba obviamente con el dolor. Está todavía con dolor, por eso ha entrenado en el equipo como titular, pero ha sido ahí intercambiando con Galeano. Y lo más probable es que Galeano sea el titular, que bueno, me parece hasta más lógico a mí desde lo futbolístico, pero para el técnico el titular era Jeremías Recoba. Si no es titular es por esta situación de que todavía está con dolor. No, porque recordemos que en el clásico anterior había jugado Galeano con Bentancur y con Carneiro, ¿no? Exacto. Es que ahí, si repasamos y comparamos con eso, el equipo va a ser prácticamente el mismo. La diferencia es Izquierdo. Izquierdo en lugar de Romero, y bueno, lo que pasa en el arco, que Mejía incluso cuenta con más posibilidades de ser titular que Suárez. Otro que desapareció en Nacional, Romero, ¿no? Sí, jugó en la altura contra Always Ready, fue el último partido. Que bueno, estuvo ahí implicado en la situación del gol, pero creo que en realidad no hizo tampoco tan mal partido. El tema que Izquierdo es el titular y bueno, nada, la situación es esa. Y después cuando utilizó línea de tres fue para poner a Polenta con Anthony. Me parece que por eso es que Romero, el que sí te digo que quedó fuera es Velázquez, que sí ha tenido menos chance. Velázquez, te iba a decir eso mismo. Sí. Yo pensé que Velázquez era un jugador recuperable totalmente, ¿no? Pero por diferentes motivos se ha rotado mucho en Nacional, se han hecho muchos cambios y bueno, y el técnico llega sin un equipo claramente definido. Claramente definido. Sí, de esquema táctico y sin rendimientos, ¿no? También algunos rendimientos que no han sido buenos. Claro, porque ha cambiado mucho, línea de cuatro, línea de tres. A ver, está bueno que un técnico tenga un plan B, siempre lo decimos, que no se ate únicamente al hecho de decir, bueno, yo juego de esta manera y gano o pierdo, pero jugando de esta manera. Está bueno que un técnico sea pragmático y que muchas veces en función también del rival o las circunstancias que rodean ese partido, el técnico pueda agarrar y pueda modificar determinadas cosas. Pero también tanto cambio
tanto cambio, se ha echado mano a tantos jugadores, los jugadores van perdiendo la confianza. Cuando vos no tenés jugadores que tienen la tranquilidad de saber que son titulares, está bueno que también tengan competencia interna y que si se descuidan, bueno, hay otro que le está mordiendo la oreja prácticamente. Pero un caso diferente es que hay jugadores que de repente son titulares y pasan de ser titulares a no estar citados al próximo partido. Sí, es cierto. Entonces eso nunca es bueno, ese tipo de cosas. Yo creo que en ese aspecto, a priori, Peñarol llega mejor, porque llega con un equipo más amalgamado que Nacional. De repente Nacional tiene jugadores que si están inspirados personalmente te pueden modificar el desarrollo de un partido, pero es mucho más en base a capacidad individual. Peñarol tiene un equipo más armado colectivamente, tiene un equipo más trabajado colectivamente. Entonces, por ahí Peñarol tiene una ventaja. Nacional tiene individualidades muy buenas, pero Peñarol tiene jugadores que están aplicados a un sistema de juego y tiene un equipo titular más definido que el de Nacional. Y la situación de Mejía que hablabas hoy, Valentín, que seguramente va a jugar. Sí, Mejía se le hicieron pruebas físicas. Obviamente, si no fuera un clásico o si fuera otra posición de la cancha, no jugaba, ya estaba descartado. Pero por ser un clásico y por lo que se espera, el porcentaje de rendimiento que pueda llegar a estar, Mejía está apto para poder jugar mañana el clásico. Y estas horas que faltan de aquí al clásico, estas 24 horas, van a ser todavía más positivas. Te dirían un 99% que Mejía será el titular mañana. Bueno, como hoy es el día de presumir, yo voy a presumir ahora. Para mí está claro que el jugador no estaba con una lesión importante. Si el jugador hubiese tenido un desgarro, no jugaba. Porque uno metes un arquero porque es en el partido clásico. No, al contrario. Si es en el partido clásico, tiene que estar a un 150%. O sea, un jugador que tuvo un desgarro, por más chico que sea el desgarro, son 21 días. No hay misterio en esto, o sea, es clarito el asunto. Y ahí para arriba. De repente Mejía no venía siendo titular en la selección panameña. No venía siendo titular. Y bueno, a ver, iba a ir capaz que no para ser titular. Y se perdía el partido clásico. También yo creo que si Mejía juega el partido clásico, pero ese ya no es un tema nuestro, yo creo que si Mejía juega el partido clásico, se le pueden generar dificultades de cara a la Copa América en la propia selección panameña, ¿no? Sí, claro. Sí. Conforme nos van a quedar, nos van a decir, nos comimos la del 50, ¿no? En realidad. Tal cual. No, pero aquí está claro, tampoco nosotros nos podemos mentir. Esto es un desgarro. Si fue un desgarro, no juega. Ya está. ¿Y no? O sea, ¿qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, a ver, ¿a vos te parece que si fuera un desgarro en este momento están esperando para ver si Mejía, previo al partido del viernes, no tiene ningún tipo de inconvenientes, que falta un día para el partido? No, olvídate. Ya saben, vamos a trabajar diferenciado, vamos a hacer determinada cosa, por lo menos para disimular un poco. Todos los desgarros son diferentes. Eso dice la lógica y el sentido común. Todos los desgarros son diferentes, pero Gastón Ramírez se lesionó el 18 de febrero y hace una semana recién que está pronto. No, pero los desgarros. Pero eso no es normal lo de Gastón Ramírez. Bueno, ¿no? Yo sé que son diferentes, por eso no es normal. Diciendo, son desgarros diferentes. A ver, pero los desgarros, menos de 21 días. No, lo que vos quieras. Hacé lo que vos quieras. Son 21 días más el resto. Claro. Es así. O sea, para mí, en el caso de Aguirre, también va a ser titular, ¿no? Peñarol me parece que la tiene, por lo menos uno presume, de acuerdo a la información que le llega, que Peñarol tiene más estabilizado el equipo con Aguirre, con Mayada, con Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maxi Olivera, Damián García, Darias, Cabrera, Leo Fernández, Sequeira y Maxi Silvera, ¿no? Es lo que uno presume de acuerdo a lo que ha trabajado Peñarol. Sí, además, si bien ayer la volvió a marear por el lado del lateral izquierdo, ese es el equipo. El tema de la altura en defensa es uno de los puntos principales para que juegue Olivera, que a esta altura yo te diría es la única duda que podía tener. Ya a esta altura, y vos lo decías, tiene de estos 11 jugadores no menos de 8 o 9, te diría, que han sido titulares en casi todos los partidos. Sí, ni que hablar. Aparte, yo hoy los escuchaba también. Olivera va, muchacho, ¿no? Sí, claro, nadie lo duda. Sobre el tema de Olivera, ya lo hemos dicho hace unos cuantos días atrás. Olivera va a jugar, y para mí el técnico lo reservó en el partido anterior, porque tiene claro que venía de jugar el mejor partido.
frente a Rampla Junior, que también, ¿no?, es un tema que manejamos en su momento. Esta paupérrima organización interna del fútbol uruguayo lo condenó a Rampla Junior, y el pato lo termina pagando el Tato, sí, vaya el juego de palabras, el Tato Martín García, que es lógico. ¿Qué quieren que hiciera con un equipo como Rampla Junior, que fue el último en subir prácticamente cerca del comienzo del campeonato? Es más, de hecho no jugó las primeras dos fechas del campeonato porque tenía que tratar de entrenar, tenía que tratar de ver si le prestaban algún jugador, como le prestó Peñarol a Madruga, por ejemplo. Pero claro, no sé si era el equipo, y esto lo digo con mucho respeto, pero no sé si era el equipo Rampla para prestar a Madruga. Sí, explico, ¿por qué? Porque la situación en Rampla iba a ser muy delicada. Rampla, digo, como si hubiese sido Juventud Las Piedras el que hubiese subido. O sea, estaba condenado al descenso, lo decíamos claramente. O sea, antes de empezar el campeonato, Rampla, el que suba, va a estar condenado a bajar. Y bueno, y en este caso es prácticamente un hecho. O sea, la situación es muy delicada de Rampla Junior. Ha jugado 5 partidos, Rampla Junior, o 4 hasta el momento. 5, ¿no? No, 4. Le queda el partido con Defensor. Claro, le queda el de Defensor. Con Defensor. Claro, en 4 partidos metió un punto. Sí, sí. Y perdió 3. Pero la campaña de Progreso, que va por encima de esa circunstancia, es fenomenal. La verdad que es fenomenal. Lo que ha hecho Progreso hasta el momento, fenomenal. Es un equipo que, a ver, viniendo de la segunda división profesional, es cierto que tiene buenas individualidades, pero también es un equipo aplicado, y que tiene plan B, sabe jugar de diferentes formas, que te levanta partidos que va perdiendo. Ese es un tema a corregir, porque no todos los partidos vas a poder levantar un resultado adverso, ¿no? Claro. O sea, en todos los partidos tiene que venir de atrás. Sí, y recibir muchos goles, ¿no? Claro. Goles y goles y sí, goles. Sí, pero también marcó que cuando quiso no recibir goles, no lo recibió, ¿no? Porque cuando se quiso defender contra Nacional, lo hizo. Y lo hizo muy bien. Es increíble que Nacional es el único equipo que no le metió goles. Claro, el claro, día. Pero al que tampoco le metió goles, exacto, ¿no? Exactamente eso. El día que no recibió, tampoco hizo. No, no. Bueno, estamos sobre el final ya, ¿no? Sí, Julio. Darles un abrazo. Nos vemos de noche. Ahora nos comunicamos por línea interna. Dale, abrazo. Arriba. Nos vemos de noche. Esta noche con la voz del fútbol, arriba. Exactamente. Abrazo. Allí estaba nuestro compañero Julio Ríos. Momento de una pausa hasta las 11 de la noche. Una pausa larga, en realidad. Sí. No es la pausa final. No, ya me miró Valentín. La pausa es hasta las 11 de la noche. Mañana a las 13 horas acá en la voz del fútbol. Un gusto. Buenas tardes. Gracias.